Let's go! ¿Qué tal, caballero? Tranquilín, ¿no? Sí, muy relajado. Espera, que se muere. Ha hecho ejercicio. ¡Bienvenido! ¡A yo, internet! La consulta del doctor, ¿eh? Estamos sanos, ese ¿todo bien? A, ese pequeño A en minúscula era el alma volviendo, ¿eh? Uy, a ver, un momento el micro, un momento, déjame tu micro, a ver si está Pagati. Está Pagati esto, puede ser que esté Pagati. ¿Está bien? ¿Todo bien? Felipe Audio, están diciendo que está ocurriendo aquí. Hola, buenas tardes. ¿Qué está ocurriendo? Todo bien. Por favor, demuéstranos a ver si es tan inteligente. Cuenta del 1 al 10. 3. Bien. 4. 5. Se escucha perfectamente, digo yo, no sé. ¿Sí, no? Se escucha bien, ¿eh? Tío, me acabo de echar. Ahora, ahora. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Todo bien, ¿no? De momento, o sea, todo ha ido bien. ¿Bien? ¿Ha avanzado bien? Yo todo bien. ¿Todo bien? Ayer por la noche sí. Me dormí sin calzoncillos. Es una cosa que no suelo hacer, siempre duermo con calzoncillos. Y te has cagado. Te conté, bueno, no te lo conté. Pero, me lleva todo el día picando la punta de la polla y este vídeo es una polla. Oye, ¿cada cuánto tiempo se cambian las sábanas? A ver, llega un momento en el que huele eso, que es un putísimo desastre, pero vamos. Sí. O sea, pero ¿cuál es, en plan, y el pijama? Cada día. Yo no tengo pijama. Yo duermo calzoncillos. Pero si tuvieras pijama, ¿cómo pijama sábanas? ¿Cuántos cambian las sábanas? Cuando huelen, ¿no? O antes de que huelan. A ver, hay un momento en el que lo está pidiendo. Igual habría que hacerlo antes. Claro. Que claro, a ver, por favor. Es el consejo para él. Entonces, yo creo que cuando... Yo tengo que cambiar otra cosa antes de las sábanas. Cuando veas las primeras señales de Verdín... Cuando ves la primera señal de Roca de Río. Cuando parece un malo del God of War, es ahí cuando. Sí. Ahí es cuando yo creo que ya. Cuando pueden moldear las arrugas. Ahí. ¡Ya, qué asco, tío! Pero, o sea, ¿cuánto tiempo habéis tenido? Es que aparte por sucio, no pilla textura, eso, de todas formas. O sea, tiene que haber pasado más cosas ahí. Claro. O sea, no sé. Mínimo, o sea, pota. Pota cada noche, mínimo, Para acabar moldeando eso. Pero no sé, yo o sea, a poquito. Y es que no las cambio. Y es que sudo mucho en invierno, ¿eh? Me pago a alguien. Yo sudo mucho en general. Solo para las sábanas, ¿no? Solo las sábanas. Que te limpien, ¿no? De verdad, sábanas. O sea, me liberé. En un momento de mi vida me liberé y dije, no lo voy a hacer yo. Y lo voy a pagar a alguien para que me cambie las sábanas. En un momento de tu vida dijiste, mamá... ¿Te acuerdas que me decías todos los días? ¿Te acuerdas? ¡Haz la cama! ¡No! Voy a tener dinero y nunca más volver a hacer la cama. La hará otro. Ojalá hubiese dicho tu madre, ¡me la pagarás tú! ¡Sí! ¡En unos años me la pagarás tú! ¡La te pagaré para que me la hagas tú! Que... Buah. Siempre se vaya bien, Casio. Casio trabaja. Es que no... Hay un pulgar hacia arriba. Casio, pégale un puñetazo a la mesa. No, que era broma. Joder, hay diligencia. ¡Que era broma! Está bien, hay diligencia, tío. ¡Que era broma! Coño, ¿qué pasa? A ver, micro de Orton, dicen. Da igual, y si no hablo, ya está. A ver.
A ver. Ahora ya está. Este pantaloncito, uy, verde, ¿eh? Qué picantón, te, qué picantón, ¿no viste bien? Asos ese día. Pues ya no está, es que, tan bien. Es que no. Espero que os haya gustado lo que habéis escuchado a este hombre hablar, porque no va a haber más. Mira, a saber lo que ha sonado en directo. La gente está gritando, a saber lo que ha sonado en directo. ¿Qué está pasando? Pero siguen gritando, por están cierto. Muy asustados todos, ¿eh? Madre mía. O sea, los gritos continúan. Sí, no. Quita el volumen, que la gente se está quedando sorda en su casa. Está cortado. Vale. Esto lo pagas tú, ¿eh? No, esto lo pagas tú. Estás empezando a... Ya eres cantante. Estoy empezando a chochear con 26 años. Deberías tener respeto a los micros. O sea, que esto va por etapas. Se me ha caído como si estuviese un episodio de los Looney Tunes. Se me cayó y no. Que primero hay que triunfar y ser rico antes de llegar al estado que está mirando, José. A tirar el suelo. No puedo más. ¿Qué es lo más borde que creéis que ha podido decir Miguel Bosé en su vida? En un concierto. No te voy a pagar los 15.000 euros que te debo de cocaína. No, eso no es tal. Es verdad, siempre los paga. O sea, yo creo que sí. No, bueno, espera, eso es lo borde. Eso es lo borde. Eso es un poco mal educado. Rechazar, firmarle las tetas a una anciana ultra, ¿sabes, rollo? La abuela de pueblo, tal. Y rechazar, firmar las tetas a esa vieja. Eso es lo más borde. Pero no tiene pinta de rechazar tetas de vieja, Miguel Bosé, mucho tampoco. Sí, no, pero a una en concreto. Ha habido a una que sí. Y eso ha sido el momento culmen. Yo creo, honestamente, creo que lo peor, supuestamente, que ha podido hacer en una hipótesis. Estoy metiendo todas las trabas legales que puedo. presuntamente, yo creo que la han debido decir en algún programa. Hola, Miguel, ¿qué tal? Yo soy Gema, te acompaño a tu camerino. Y hacer... presuntamente. Sin mediar palabra. Estoy de resaca. O sea, de pim. O sea, sin nada entre medias. Ahora yo me lo creo, no sé. Y dile a David Bowie que me fue a llamar. ¿Os cuadra o no os cuadra? Ahora yo me lo creo, no sé. No, es que no sé si ha pasado, pero sí ha pasado. O sea, no tengo la seguridad de que haya pasado, pero sí ha pasado 100%. Es canon, o sea, ya. Quiero decir, ya, mañana, 20 minutos, portada. Portada de 20 minutos, ya ves tú. Miguel Bosé, sale un vídeo de Miguel Bosé que ha pasado esto. Declaraciones de Gema. Me conté de Miguel Bosé. ¿Cuál es? No. O sea, hay famosos. O sea, se está perdiendo ese tipo de famoso, ¿no? ¿No creéis? El maleducado, el rockstar. Eso es verdad. ¿Sabes? Se está perdiendo. Además, ahora los youtubers y así, como que son muy modositos, muy educados. Sí, todo. Sí, no. Se está perdiendo el destroyer, el de. Perdona, ¿puedes pintarme una a mí? Que sí, Grefg, que sí, que ya voy, coño. Pídemelo bien. Pídemelo bien, lo primero, ¿vale? Sí, ya voy, ahora voy. Anda la cola. Sí, así te dice, ¿no, tío? Perdona, ¿podrías? Sí, ya voy, sí. ¿Podrías construirme una? Me dice así, de esa forma. Podría, si no le importa. Hay que, si se pide farlopa, por lo menos... Que sea amenazante. No. Que sea amenazante. Se educa. Por lo menos se educa. Hombre, ¿dónde está mi coca? Eso no. Eso ve Miguel Bosé, sí. Pero eso no. Después de Gema. Ah, no, todo el mundo se lo pasa. ¿Sí? Ahora, pero por lo menos pedidlo bien. Disculpa. Oye, perdona. Oye, el pollo, perdona, el pollo que te he dado era de vuelta. Perdona. O sea, que no era. Esto no es la feria, no son. Pero, o sea, quiero decir, no, lo cortés no quita lo valiente. Es verdad, y hay que decirlo. Te vas a enchufar. Disculpa, compañero. Sí, no, a gusto, coño, pero. Disculpe, ¿podría usted trazar una paralela? Claro. Una paralela, díselo bonito si quieres. Sí, es tan amable. Una paralela. Ahora mismo va en carril único, pero tírame una paralela. ¿Una fracción? Tírame una fracción. Bueno, fraccióneme. Fraccióname esta, sí. Fraccióname esta. Un momento. Déjame hablar de cocaína. Vale. Tengo algo, o sea, algo muy importante. Me he apuntado a los juegos del... No, ya no se llama así. No, el juego del calamar. El juego del calamar. Del Rubius. ¿Y qué vas a hacer? Perder dinero. ¿Ah, qué dinero? 150 pavos. Es que a mí, nada me gusta más. Te lo juro, hay cosas que me cuesta más que más, regalarle contenido a Rubius y a cambio perder dinero. No, pero la historia, no sé si sabes. ¿Son 50 subs lo que se paga? Sí, claro, son tres partidas. Ah, bueno, que les han bajado ahora, claro. Claro, entonces la historia es pagar 50 pavos en subs
sea, 50 ¿vale? subs en pavos. Eso. Al revés. Sí, claro. Sí, sí, sí. Es parecido, pero no llega a ser lo mismo. Sí, más o menos, más o menos. Una diferencia grande. Al ganador. ¿Cómo vas a pillar? Te me pones 50… Tienes 50… Toma 10 subs, chaval, y venga, disfruta. Hasta luego. 50 Riot Points, por… ¡Ey! ¿Me bajas 50 FIFA Points? No, pero escucha, vale. La historia es… Al ganador, todos los streamers que participen tendrán que, en ese momento, raidear y hacer una donación. ¿Tú crees? ¿Crees? Esto lo ayer en el TS. Participa cuántas personas. 100, 200, una cosa así. 300, una cosa así, ¿no? ¿Creéis que habrá algún moroso? Eso es lo que yo me temía. A ver, no sé. Quiero decirte, hay demasiada exposición como para que no, pero también, si alguien se atreve… De 300 personas… De 400 personas… Eso es publicidad gratis. Vamos, te digo. Porque, man. Publicidad gratis, no. Ojo, estás ganando pasta, estás dejando de gastar. Eso es, ojo, joder. Ojo, Puede haber un villano, puede haber un alguien se declara en rebeldía. Claro, que me extrañaría que haya solo uno. Una semanita de El Arco del Moroso. Claro, me extrañaría que haya solo uno. y todo el mundo en el chat, moroso, moroso, y dejadme en paz. Me da igual. Dejadme en paz, pum, 3 minutos. Dejad a la gente hacer su vida. Los dos días siguientes. No culpa, no culpa. Otro directo explicando lo de Moroso. Claro. ¿Por qué no voy a pagar? Vídeo de por qué Rubius me baneó. Empieza con piano. Se puede hacer. Ya ves. O sea, no sé qué ahora quiero ser yo el moroso, me cago en la puta. Hay una puta mina, no sé. Rubius me extorsiona. Otros, ¿ves? Es una mina, O sea, el día que le pasé a deber dinero a Rubius. Tío, me arrepentí en el momento que vi a Keroro practicar. Dije yo, ¿por qué? Hombre, claro. ¿Pero por qué es tan tryhard ese tío? Escúchame. ¿Cómo? Sí, pero es que hay peña que no sabe perder en los. O sea, quiero decir. Se pero ¿quién es Roblox? Hay peña que no sabe perder y también hay peña que no sabe ducharse. Que Keroro es un ejemplo de. A ver. Siempre caen unos palos indiscriminados porque sí, tío, y encima es un buen chaval y tal. Pero como no ganes. Como no, escúchame, Keroro, como no ganes, tío. Es decir, llevas un año con los muñecos saltando. O sea, llevas un año con los muñecos saltando. De derecho, te has hecho la runs del derecho. Que, yo creo que tiene una presión. Palo, o sea, ¿qué prefieres ser? ¿El hijo de Mr. Keroro o el hijo de Cristiano Ronaldo? En plan, ¿a cuál de los dos le caen menos palitas? La presión. No, pero, o sea, Keroro debería ganar. No, pero ¿por qué debería ganar? Debería ganar a alguien que sea pobre, de verdad. O sea, en plan… Pero que va a salir de la… O sea, sale de la pobreza técnicamente. El mundo un millonario, pero… canal de joder, piensa que hay como… Vamos… O sea, no sé cuánta gente se ha apuntado, más de 100. 100 por 50, ¿cuánto es? Yo no sé multiplicar. 100 por 50, como 5 millones de euros. ¿5.000 euros? 5.000 subs. ¿5.000 subs? Que son unas cuantas. Es dinero, quiero decir. Es dinero. Sale de la pobreza. Hay pastas, Sale de la pobreza y tiene alquiler por lo menos un año, más o menos, y dos años, depende de qué ciudad. Ese tío, ¿sabes? Me gustaría que ganase a alguien que no se conozca nada. Yo preferiría que no, porque si eso es así, lo que está diciendo es que hay peña que es pobre y se va a dejar 50 subs en un puto millonario de internet, verdad. ¿Sabes? Bien, o sea, no sé. Que no pasa todos los días. No, sí, o sea, pasa todos los días, pero está un poquito regular como concepto, no sé. Se me ¿cuánto ocurre, llega? ¿Sabes? ¿Cuánto llega? O sea, ¿cuántos son 50 subs? Las han bajado, o sea, en 200 pavos o algo así. Hombre, también te digo, si tienes para pagar el alquiler y metes 200 euros en un evento de Rubius, hombre, date cuenta de que no vives en Sinsajo. Date cuenta de que tu vida no es una novela de Rolly. Todos los que están dentro pueden pagar 200 por contenido, sí, ¿no? Son streamers todos. Hay gente que lo mismo se juega a comer lentejas o pasta, ¿sabes? Sí. Hombre, no, sí, yo no quiero señalar. O sea, está feo señalar el dinero que tiene la gente. Desde aquí consejo a la gente que se ha metido a esto, que no tiene mucha trayectoria en internet, pues te metes cada 20 minutos, te metes 3 minutos de anuncios en Twitch, en todos los directos, y los rentas los 200 pavos. Para toda la gente… Si te has metido aquí es para esto, no para toda la gente que ande pillada de pasta y se haya apuntado a los juegos del calamar, voy a hacer una declaración ahora, ¿vale? Y os voy a decir lo que he aprendido yo para que no tengáis que pasar por lo mismo, ¿vale? Llevo 4 o 5 años… Es verdad, verdad. Llevo 4 o 5 años… No me lo quiero autoproclamar, pero bueno, cosas como son, llevo 4 o 5 años siendo amigo del Rubius. No caigáis, no te cambia la vida, de verdad. Entré como una promesa, no cambia nada, no cambia nada. Solo vas a perder dinero y te vas a sentir contigo mismo. No piquéis. Os lo cuento porque ya lo he vivido. Ser amigo de Rubius no te cambia la vida, de verdad. Hasta es mejor casi ser amigo de Mangel, fíjate lo que te digo. No te cambia la vida. Tienes razón, mira lo que hizo Perchita. Al final se fue con Auron. Yo estuve engañado muchos años para que vosotros no tengáis que hacerlo. Pues sácame esta fulerilla, ¿no? This one, ¿puedes poner el plano, muchachos? ¿Cómo? Mira, un momento. Fulerilla, creo que está la cámara. No. Esta está dobla. Esta está dobla. Pero es que esas dos creo que están. No, no. Mira, ¿ves? La de arriba me está enfocando a mí directo, casi. Bueno, ¿qué es eso?
¿Hemos movido la mesa? No, no. No, no, la mesa no se ha movido, ¿no? Ya estamos con las... No sé qué estás buscando. No, sí, no sé qué estoy buscando, no sé qué estoy buscando. Por tocar los cojones. Terres Malik aquí. sí, no. Grábame este árbol, como que es la corteza. Sácame de aquí. Ha sido verdad. Pues eso, que el timo de la amistad. El timo de la amistad, una vez más, sí. ¿Habéis tenido alguna vez una amistad de 10 minutos, aunque sea? ¿Cómo lo explico? Hombre, cada sábado... ¿Habéis tenido hay muchos, sábados? Hay muchos sábados que tengo amistades fugaces. Eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy. Oye, pero esos 10 minutos, ¿cómo disfruté? O sea, en plan... Me refiero, tú imagínate, en plan, el típico... No estamos hablando solo de drogas, imagínate, el típico subidón, que estás así, miras para el lado y otro igual, sí, os miráis de repente hay un momento de hermandad. Y dices, qué bonito, ¿no? Ya sucede está. Algo, se ha perdido. Sí, y en 10 minutos vale más que 10 años. Era algo que, no, yo digo, pero yo digo algo fallido. O sea, una amistad muy breve para, en un momento dado, un interés X. Ah, bueno. Muy corto, no es nada malo. O sea, no pierdes puntos para ir al cielo. Algo de un ratillo que dices, uy, me interesa meter el No quiero dar detalles de la historia, porque no quiero dar detalles, pero hará un par de semanas estaba en un local de fiesta y acababa hablando con un chaval en la puerta, no sé por qué, y yo estaba, pues, estaba en mis 13 de yo ser yo, mis menos 13 estaba, de yo ser yo. O sea, estaba yo siendo yo todo el rato. Y estaba un par de colegas míos, este chaval, un par de colegas míos, empezamos a hablar, no sé qué, y nos estaba preguntando, en plan, pregunta normal de qué es la vida, y yo no sé por qué entré en esta dinámica de empezar a decir... Es que, ¿cómo la contesto? Básicamente era yo haciendo una broma con que mi madre es puta, ¿sabes lo que te digo? Era básicamente resumiéndolo mucho. Y este chaval que yo tenía delante se empezó a indignar, pero a nivel como si estuviera diciendo que su madre era puta, ¿sabes? O sea, tú de ti... Yo de mí mismo. Y él lo cogió... Y él, en plan... Tío, no me está haciendo gracia, en plan, no digas eso, me parece falta de respeto. Y yo, en plan, ¿pero cómo voy a faltar respeto? Es mi puta madre y yo me meto con ella. Hago lo que quiero. Me vas a decir... Y el tío, bro, de verdad, o sea, bájate ya porque me estoy empezando a cabrear. Y yo, bro, cabréate si quieres, estoy aquí, voy a intentar... ¿Te conozco? No, ni yo lo conocía. Y eso fue lo contrario a lo que describe. Fue un némesis durante 10 minutos. Claro, ya lo acabamos. Tú vas buscando, pidiendo rivales cuando vas de fiesta. En plan, que yo lo hubiera contado a él, lo entiendo, pero ¿sabes? En plan, y él comiendo, bro, como no te respetas, nos vamos a tener que pegar. Y yo, bro, no pienso respetarme, vamos a empezar ya. Tú tienes tu problema, pero ese chaval se despierta al día siguiente intentando recordar lo que pasó el día anterior. Y hay un capítulo entre medias de un pavo. Lo pasé. De un pavo, te voy a pegar mi madre, es prostituta. Y yo, ¿pero qué está pasando? Ese pavo. ¿Cómo se despertó? A mí me ha pasado algo así. Poco, ¿vale? Ver algarabía en un sitio concreto, en un espacio, pocos metros cúbicos. El espacio eliminado. Pocos metros cúbicos y decir, hola, y tal, y ver un poco el panorama. Pues para apuntarme ahí, para algo que iba a salir, era pedir cola a la carnicería para algo que iba a salir. Y yo entré diciendo... Apuntarse a la guerra en el New World, ¿eh? Cuando el tablo para apuntarte. Sí, yo dije de... Mirando así, ¿no? ¿De qué hay por aquí? Total. Como un viejo que mira la obra. Sí, ¿de qué? ¿Qué hay? Y total, eso fue la idea y era el pretexto y estuve así. Y a los 10 minutos... Pero me gusta el gente con los matos. Era tal cual porque era como de... ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Y a los 10 minutos darme cuenta de que lo único que estaba viendo es... una discusión y un debate sobre las relaciones amoroso-afectivas y la importancia de los cuidados. y me tardé mucho en darme cuenta porque iba volado y dije... Hay que dar besos. Hasta luego. Y eso fue, por ejemplo, fueron 15 minutos, pero sentí que dije... ¿Para qué he tirado 15 minutos? 15 minutos hablando de un programa de gameplays. Un programa de gameplays en un cuarto de baño para nada. Y en eso me sentí muy mal. Y me pasa hablando en las puertas de las discotecas. A lo mejor cojo y estoy 20 minutos echando cigarros. ¿Antes? Hablando con un chaval de Antetokounmpo y LeBron James. Y a los 20 minutos digo, ¿pero por qué estaba aquí hablando de esto? Me pasa mucho a mí, ¿eh? Me avergüenzo como a los 3 segundos de algo que acabo de hacer. De fiesta sobre todo. Sí. De fiesta sobre todo. O sea, de exaltación de la amistad, eso me pasa un montón. Me da vergüenza, de verdad. Es que me da vergüenza. ¿Te da vergüenza? Sí, sí. ¿Pero relacionarte con gente que no conoces?
No, 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 si les conozco, pero una conversación te digo, pero... Sí, no es tanto el relacionarte, sino en lo que te conviertes para relacionarte. ¿Ves? Como, por eso no hablo con la gente. ¿Qué estoy haciendo? En plan, ¿de qué estoy hablando? Pero eso yo creo que, o sea, cualquier día de fiesta a todo el mundo le pasa eso, ¿no? Sí, quiero decir. Un poquito. A ver, lleva ello, estás puto borracho, estás rodeado claro, de gente. Claro. Y te pones a cualquier puta dirección. Y te obligas a socializar, claro. Pero claro, yo digo, o sea, yo muchas veces me pasa y digo, pues voy mordiéndome la nuca. ¿Por qué he perdido 20 minutos hablando del Madrid? Ahora mismo, en este momento. Yo creo que eso es. Hay que saber. Hay que ser consciente de que esos momentos los tenemos todos. ¿Sabes qué es lo que más odio a mí que me digan de fiesta? ¿Qué? ¿Necesitas un chicle? Cállate. Cállate. Tío. Si lo necesitas, no estaría aquí. ¿Necesitas un chicle? No, eso no se dice. ¿Cómo que eso no se dice? No se dice. Bueno, o sea, es un buen colegio. Tú vas con un paquete. Yo soy de llevar chicles, soy un tío que lleva chicles. Soy ese tío. También. Y cuando saca el paquete, lo mismo. Tenía un paquete de 10 y lo gasto en una tirada. Porque empieza así, empieza a ofrecer hasta todo el puto mundo. Digo, ¿quién quiere? Es el mundo. Yo solo hablo de verdad. Si me veis de fiesta, fuera de la discoteca o en los alrededores, no pasa nada. Pero si estoy. De verdad lo pido. Ver, si me veis por ahí. El hábitat de Cheto. Si estoy en el barro y está el altavoz delante mía, o sea, yo y el altavoz somos uno. O sea, no me habléis. No me habléis porque no estoy para hablar. Yo estoy ahora mismo haciendo una especie de fotosíntesis auditiva, o sea, alimentándome de energía. Por favor, no me hables porque yo no te voy a contestar. Te voy a decir. Y es lo único que puedo poder articularte, de verdad, no me hables. Pero por lo demás sí. Pero si me pillas con un paquete de tabaco en la mano, de esto de que de me lo, te lo juro, he hecho así, comprarme el tabaco y decir quién quiere y quedarme sin paquete. Y me ha pasado con muchas cosas. ¿Qué es lo que más ojo de vosotros mismos? Claro, sí. Agua bendita. Todo lo que se puede comprar y repartir, me pasa. ¿Qué es lo que más ojo de ti mismo de fiesta? Yo, por ejemplo, lo quemeo. Estaba pensando eso también, ¿eh? Que... A ver, quiero decir, eso va ya adentro. O sea, no. Es una cosa como más o menos común. Hay gente que no. Hay gente que es verdad que aguanta un puto huevo. Pero ya. Yo una vez meo... Ya, una vez empiezas no lo puedes parar. Complicado. No, claro, te vas muy mental, porque si te dejas mear una vez ya abre la puerta. O sea, y aparte, yo tengo un bloqueo mental con el mear. Entonces, tengo que mear, hay veces que tengo que mear no solo metido en un baño, sino así. ¿Vosotros? ¿Cómo que así? ¿En serio? Sí. Tú tienes un problema. Hay psicólogo de yo entiendo el no me mires que estoy meando algo así, pero en un baño tú encerrado solo. He cagado en un baño, en un festival, con la puerta, sin el vestido, con el vestido echado. Y con la pierna haciendo todo. Así. Pero mear. O sea, he cagado en un monte de fiesta. Hace no mucho. No lo entiendo. ¿Pero mear? Te juro que no entiendo porque a mí me pasa más lo contrario. En plan, puedo empatizar con lo de mear, no me pasa tanto, pero yo, en plan, para cagar fuera de casa y más en plan, en una discoteca o algo así, lo pasaría fatal. Claro, fatal. Yo creo que aguantarme a cagar. A mí, es decir, mear es más fácil. Pero de todas formas, yo, o sea, puedo entender eso. Hay peña que es rollo, tío, no me mires y ya está, date la vuelta. Sí. No, estás en un baño encerrado tú solo, loco, en una puta puerta. O sea, ¿qué lo mío es bloqueo. O sea, quiero decir, mindfulness, tengo que hacer. Tengo que hacer conversación conmigo mismo de tío. Vamos a ver, llevas 10 minutos encerrado. Si te estuvieras poniendo todavía, pero no lo estás haciendo. Mea, solo tienes que mear, tío. Mira, nota cómo mea, cómo empieza a. ¿Te ha pasado alguna vez? Te lo juro, tío. Joder, igual. Hay que explorar con un profesional algo, de fondo, ¿sabes? Pero igual alguna vez de salir del baño, en plan, sin mear y con las ganas aún. Sí. ¿Qué dices? Sí. Y en un urinario podría cagar. Podría. De estos que están hasta el borde. Como un niño pequeño. Podría ponerme con el diamito colgando. Y hacer, bueno, en medio. Pero es el hecho del mear. ¿Pero por qué? No lo sé. Hay un cortocircuito. Tío, ¿de verdad nunca has ido al urólogo a preguntarle? Por ejemplo. Es una cuestión psíquica. Pero tiene que haber algo, tiene que haber alguna... Porque yo, sinceramente, cuando estoy borracho, es una válvula que se abre y hago... Y me mearía encima si la sociedad no permitiese. Si la gente me aceptara como soy, iría meado por la puta calle. Iría meado, ¡queredme! ¡Pasto, meado! Tío, deberían vender pañales de Ravel. Esto de que estás así... A ver, eso hasta que alguien empiece a hacerlo y se normalice, ¿sabes? Claro, ¿sabes? Pañales de Rave. Y luego que te cambien. No, pero yo lo entiendo, en plan, no me acuerdo como a ti, pero yo para mear necesito como un minuto de meditación, ¿sabes? En plan, bueno, momento mear, ¿sabes? Es que entro en un espacio mental que es el momento mear. No pasa que mear... No podría cagar fuera nunca. Pero a mí eso se me ha ido curando con los años. Yo no podía cagar ni en el váter de mi abuela, yo necesitaba mi váter.
Y ni el colegio, nunca. Yo no entendía a la gente que cagaban en el colegio y digo, están locos. Yo no sé. No, nada que va, ni de coño. Pero luego. Pero porque es por lo vulnerable que te sientes mientras estás cagando. En plan, que no. En un contexto. O sea, no sé. En plan, si nos vamos, yo qué sé, de casa rural o una cosa así, claro que podría. Pero un contexto en plan de. Estamos en un festival o de fiesta, en plan, como con mil estímulos y tal, es como que me siento súper vulnerado, ¿sabes? A mí me jode más cuando están hablando fuera. ¿Sabes lo que te digo? Sí, estoy, yo necesito concentración, un minuto, o sea, solo silencio, ¿sabes? Solo necesito que, o sea, si hay música y tal, pero si están hablando fuera, empiezo a prestar atención a la conversación y no puedo cagar. Y digo, a veces he dicho, callarse. O sea, un momento. Que sí. Yo me ando solo en unos baños de una discoteca, solo porque en ese momento no había nadie más, metido en un no poder. No poder, o sea, tal bloqueo mental pero de no poder. Pero es que mear, tío. No lo sé. Yo creo que he contado alguna vez de ir a mear y salir sin haber meado, claro. Y por no poder, por lo que sea, y decir qué pasa. Y salir y estar. Y tener que irte con ganas de mear. La cosa es que eso me ha pasado. Yo lo he recordado alguna vez. A mí, una o dos veces me ha pasado eso. ¿Qué pasa? Y pero aún así, como cosa muy puntual. No, de, no sé. Es que yo era normal. Yo creo que una noche es horrible. Mi padre me traumatizó. Porque mi padre. O sea, mi padre. Apertura. Esto es verdad. Esto es verdad. O sea, de verdad. Mi padre, el mismo carnicero que le quitaba. Sí. Que ya por eso podría. Pues esto no sé, esto ya hace mucho tiempo que lo conté. Normalmente mi familia nos organizábamos, comprábamos un cerdo, lo alimentábamos y luego pues lo repartíamos y tal. Matanza, y vaya. Sí, matanza. Sí, lo que y mi padre, el día de la matanza. El cerdo, si no lo matas, es un poco complicado. Hacía el truco de quitarle la cara al cerdo y se la ponía a él y empezaba a asustar a los niños. ¿Sabes? La clásica. Careta truco, ¿eh? Quien haya perseguido el malo de la matanza de Texas no tiene ningún La clásica. La broma de mi padre, era su puta movida y asustaba a los niños y lo pasábamos muy bien. Yo qué sé, era un día para juntarse a la familia, hacer morcillas, era muy gracioso. Bueno, en fin, que mi padre me traumatizó. Y no por la careta. Mi padre se podía tirar 2 horas cagando y yo no lo entendía, no había móviles en esa época. Cogía el Mundo Deportivo, además. ¿Sabes? El Mundo Deportivo y se ponía a leerlo ahí. Y yo decía, y yo me estaba mirando, y yo, papá, ¿qué pasa? ¿Sabes? Plan, y yo ya dije, no quiero ser como yo. Yo he echado, he pegado sentadas de 6-7 horas sin ningún puto problema. Sí. Lo digo, rollo. Joder. No, pero si me gusta, o sea, a mí me gustaba leer cagando. La postura de cagar así y apoyado con un libro en las manos es la mejor postura para leer que existe. Pero eso no es negociable. Estás sí, no, pero yo me siento, cago, me limpio, tiro la cadena y me quedo sentado y ya está. Ha habido libros de leerme rollo en 2 días. Y 2 días son 2 sentadas. Sentarme, meterme 8 horas. Pero, luego, a dormir, y al día siguiente, volver de clase. ¿Cuándo tengo que cagar mañana? Si voy a dormir, sin ningún puto problema. Es que me siento por hacer la digestión y cagar otra vez. Hombre, o sea, ¿y cómo me lo hago? Y lo a gusto que me quedo. Luego sale como una ventosa al culo de ahí. Claro, da igual. Se está muy a gusto leyendo. No llega un momento que tú mismo sales por tu propio ano. O sea, quiere decir, te quedas así metido, como oculto, así dentro de tu propio culo. Cagando, leí un libro que iba exactamente de eso. Primero te lo dije uno para aprender a controlarlo, ¿no? Sí, vale. Mindfulness. Fíjate. Ay, Dios. O sea, si yo estoy un rato y soy consciente de mi propio culo y digo, uy, que te vas. Sí, sí, claro. Consciente de tu propio culo. Claro, es consciente de tu propio culo y dices, y tienes que hacer como hacía Cela para absorber 1,5 litros de agua. Si ves que empieza a amnear de culo. Si falla el riego ya alguna zona, te levantas, te reposicionas, te vuelves a sentar. Claro, es que lo del riego, a menos que no. Tío, esto. Yo me levantaba, sí. Es como un trade muy ya de persona mayor. A mí, yo es que soy aún. Yo soy de la generación TikTok, yo hago caca express, tío. Ya, venga, cagamos a otra cosa. Claro, 6 segundos por vídeo. Claro, cagamos, venga, TDA, a otra cosa, tío. Tío, pues una vez. Esto es un dato de mierda que se me quedó cuando era pequeño. De esto de cuando en los programas de zapping antiguos que había, siempre ponían un clip de uno de Saber Vivir diciendo como que deberíamos cagar de verdad. Porque, claro, el ser humano. Sí. O sea, el ser humano. Los animales deberíamos cagar en cuclillas, de verdad, sí, o sea, no sentados. Entonces, por eso mucha gente se compra un banquillo y tengo. Es o sea, un banquillo para poner los pies, sí, en plan, sí. Literalmente, como subir un poquito los pies, como para tener la forma más ergonómica del tracto para que haga. Un dispensador. Entonces, el tío se ponía. La movida, ahora te lo explico. El corneto sofá, lo mismo. O sea, no sé. El tío cogía y decía, la mejor forma, en vez de pensar solo en subirse las piernas, el tío. Tengo la imagen mental del tío subió en la tapa del váter, así. Ah, como una así, gárgola, ¿no? Como un niño chico, pero con 50 años. Así, cogía así, subió. ¿Te imagínate? Y cagando así. O sea, y eso no se me va de la cabeza, jamás. Imagínate cagar así, pero de fiesta.
Yo cagaría así de fiesta, nada más que y con la puerta abierta. Hay baños que piden la gente y me ve así. Cagando así, tú, a uno me cargo. Modo L para cagar, sí, sí. A alguno me cargo. Pero hay baños que piden eso, piden todos los momentos con los pies. A Papigabi le hago eso y le mato. Tío, hay baños que no están pensados. O sea, de esto tú has visto en Madrid, hay muchos de esos que son metal. Un baño de metal que es todo puro hierro. Ya, sí. Sin ninguna tapa, sin ninguna. Es como. Mírate fuera, da igual. O sea, claro, claro, claro. El mundo es tu baño. Sí, sí. Es como. Está pensado para eso. O sea, suelen. No sé. No sé qué pasa con esos baños. Sí, sí. Pero sin ningún miramiento dicen, esto es lo que hay. Pero ¿no os pasa también que el baño lo utilizáis como... Quiero decir, el baño es hacer inventario. O sea, ¿continúa? Micro, espera, un micro, un momento. ¿Qué? Micro, Cheto. ¿Qué has liado? Lo mismo me lo he... ¡Ah, Cheto, no! Lo hiciste tío, otra vez. La rompía, tío. Perdón, hola, buenas. La gente insultando acá, si no tenéis vergüenza. Ni la conocéis. Yo vale. Creo que como sociedad deberíamos poder ya mear y cagarnos encima. O sea, que tú vas un poco por su tal. Es que yo creo que. O lo sea, de pañal, pero ya para todas las circunstancias. Sí, o sea, hola, pañal hola, o. Dos, tres, cuatro, algún tipo de tecnología. Es que el hecho de tener. O sea, pensando en plan fríamente. El hecho de tener que en todas las casas, en todos los sitios, en todos los edificios. Hay un sitio que tú abres. Y es como una cosa de porcelana con agua. Donde la gente echa caca y pis. Parece como una cosa en plan súper. Deberíamos evolucionar. Me estás diciendo que le pidas a la evolución. Una cosa arbitraria, sí, en plan. Sí. En todas las casticas de una habitación, de la gente va, me haría. Una cosa. A ver, creo que el significado de arbitrario no es eso. No es arbitrario. No es arbitrario porque no te lo imaginas, pero en verdad es una cosa súper arbitraria. Es como si en todas las casas tuviésemos una habitación para cortarse las uñas, ¿sabes? O para una habitación para hacer una paja. Que yo me corto las uñas aquí, recojo las uñas y las tiro a la basura. Si recogí una mierda encima de esta mesa, igual, ¿sabes? Cuesta un poquito. El problema es nuestro por verlo así. ¿Os dais cuenta que Oslo, que es como si en algún momento de su vida le dijeron o leyera sobre deconstruirse y lo haya llevado al extremo de deconstruirse de toda concepción de la humanidad? Que es el de deconstruirse de Occidente. La medicina, ciencia, ¿cagar qué? O sea, en sitios... ¿Sabes? En vez de decir, hostia, sí, qué guay que las calorías. Hostia, no, la verdad es que históricamente claro. El cagar tiene claro, razón. O sea, es deconstrúyete de todo lo que ha aprendido la humanidad durante siglos. Pues, ¿por qué nos curamos? Pero escúchame. Pero no. O sea, ¿acaso no es interceder en el camino? Cuidado, Oslo. Cuidado, por favor. ¿Sabes? Es como. Es como, voy a llegar al punto de la importancia de que las minorías tengan voz, pero antes voy al inicio de todo. ¿Cómo que un pez salió del agua y echó a andar? Escúchame, el racismo y el hecho de cagar en váter no son luchas tan diferentes, te lo digo. No, no, no. Y tenemos suerte de vivir en una parte del mundo donde los váteres están muy bien y tenemos bidés. O sea, tú has estado en Japón, ¿no? Sí. ¿Qué tal los váteres? A ver, el primer encuentro es violento, porque es violento, es extraño. O sea, aparte, hay una cosa que hay que asumir, que te tienes que limpiar con el agua sí o sí, con los chorrillos y tal. Porque no tienen el papel del culo es papel de liar, solamente para secar, no es para agarrar. Eso no tiene tracción ni nada, es una mierda. Y el problema también es que eso, cada váter es un mundo y tiene un montonazo de símbolos y cosas, y una vez que estábamos en un restaurante comiendo, yo tardé en salir, me fui a cagar y tardé en salir como 20 minutos, porque ahora estuve sí, 20 ya, minutos ya. Dando botones, cada botón era un chorro diferente en mi ano, y yo no encontraba el de tirar de la cadena. Y estuve, pero literal, 20 minutos echándome chorros en el culo, y dije, por favor, ¿puedes absorber mi mierda ya? O sea, basta ya. Y no podía, hasta que al final lo encontré. Que le abras al tío. Es una experiencia, es complicado. Una lavativa realmente. Sí. Hay que estar haciendo fuerza todo el rato, porque si no es otra cosa. Es duro, es un pato en Japón. Cuando desarrollamos tecnología y es capaz de limpiarte el culo de 40 formas diferentes, no quiere decir que a lo mejor hemos tomado el camino equivocado. ¿Pero por qué quieres cagarte en la cocina? Ese es justo el camino correcto. O sea, ¿por qué quieres cagarte en la cocina? Quiero cagarme la cocina, quiero cagarme las manos y tirarlo y que no pueda hacer nada, tío, es lo que quiero. Tío, pues, o cagarme encima y seguir caminando, bajando Gran Vía mientras me cago encima. Tío, en contraposición de los batteres. A ver, tío. Es que en contraposición de su postura. Es como defendiendo la razón. Interesante planteamiento. Ahora bien. Tengo un contrapunto. En cuanto a lo que está diciendo mi compañero Germán. Plano debate. A ver. Ha sido, me cago en mi puta vida, ¿eh? ¡Oh, Dios! Plano debate. O sea, caca sí, caca no.
O sea, butter sí, butter. ¿Tú quieres eliminar los butters? Mira, yo no tengo la respuesta. Pero yo digo que el hecho de que, en plan, como sociedad, en plan, de 7.000 billones de personas, te haya puesto de acuerdo para construir una especie de silla con un agujero con agua, en el cual pones el culo para cagar, o sea, me parece. Es como si todas las razas seamos al mismo dios, ¿sabes? O sea, me parece una locura, en verdad. Tío, ¿sabes? Esto es verdad. ¿Sabes que Bill Gates está trabajando en la fundación esta que tiene de hacer movidas? Está trabajando. Mira, he pedido unas cosas. Justo he pedido unas cosas porque en honor a Felipe, la otra vez pedimos un kebab con el queso fuera. Me pedimos, no lo pedimos así, lo que pasa es que vino de esa manera. Claro, no, o sea. Claro, es verdad. No, o sea, lo primero es normal. Mira, con venga queso dentro. Un aplauso por los viejos tiempos para poder cubrir y sanar la herida. Lo recuerdo. Que causó 1000 kebabs. Pero bueno. Yeah. ¿Pero dónde vas a ir? 1000 durums. Hay muchos. Hostia, un durum por cada género. Aparte, si fuera están rociando, me rayaría. Están tomando, pero tengo. O sea, hay muchos. ¿Sabes? La movida es que justo viene un sitio 2x1. Y he dicho yo, venga. Dame 15. pues. ¡Ay, que chorrean un poquillo! Cuidado, dame. Sí, un pelín están liqueando. Si queréis comer. Mira, es que además tengo póker de kebabs. Tío, es que tenemos. Es nunca he tenido tantos kebabs así a mi disposición, ¿sabes? Tenemos las cosas. Tenemos ahí preparadas las imágenes de aquel día. Para ver los cambios. Mira, es como un haiku de kebabs. Maravilloso. Pero. Lo comemos, ¿no? No. ¿En serio? El queso está fuera. ¡En serio! ¡Queso papela! ¡Queso papela! Tú, tío, es que lo he visto, he dicho. ¿No? He visto esto de queso y lo he pedido. Digo, no puede ser, lo va a hacer otra vez y lo ha hecho. Pero, tío, no, o sea, no me ha pasado nunca. Más porque, que esa. Porque la gente que regenta los tíos en esta ciudad son todos los terroristas. Es que no lo entiendo. Y para que la gente se crea que no, que es mentira, que lo hemos preparado. No, mira, os voy a enseñar el pedido de Uber Eats. ¿Dónde está? ¿Por qué terroristas esta puta ciudad? O sea, que es normal esto. Es que además, ¿qué? No sé, nunca va a pasar. El queso de los kebabs, ¿qué queso es? Aparte, pues ahora la diré. Además, se llama Don Kebab número uno. Mira. La diré, cuidado. No, la diré, ¿qué más da? Porque le compré kebab, ¿no? Que vengan aquí. Aquí no sale nada, mira. Que vengan aquí. Pedido Don Kebab número uno, ración de queso, ahí está. ¡Ole! Toma, y te kebab 2x1, nada más, así que es lo bueno. Pero. Tío. 35 euros en kebab. Quiero decir, yo no estoy instruido en la universidad del kebab, no sé descomponer esto y volver a montarlo. Ya, si lo abro, me tomo luego un plato entero, es que no puedo volver a cerrarlo igual. Mira, el tío Antonio está diciendo, cómete el queso. Cómete el puto queso fermentado. Esto es extra de tenedor y cuchillo, pum, pum, queso. ¿Queréis cenar, señores de producción? Bueno. Es increíble como todos han mirado. Ha dolido eso. Pablo, ven y saluda. Pablo, por lo menos saluda. ¡Ole! Un aplauso para Pablo, ahí está. Mírale, Habla aquí, Pablo. Habla la miteta. Hola. Hola, Pablito. Hola, chavalitos, hola. Bueno, Pablito, ¿quién es Pablo? Coño, el community. ¿Puedes ver un plano de detalle de 30 segundos de Pablo comiendo un kebab, por favor? Sí, sí. No, sí. Los he pedido todos de. No sé si mixtos o de ternera, no tengáis puñetera idea. Tú come. Pero está fuera el queso, de verdad. Todo. Sí, claro. Si no, esto es. ¿Quieres probarlo? ¿Quieres echarle? Es atrecho el queso, ¿eh? Prueba. No. Y lo está frío, además. Hijo de puta, y lo toca. Lo tengo un poquito. Pero, chico, pero eso es tuyo. ¿Te pego un mordisco? Dale un bocado. Dale un bocado, valiente. El primero el test. Que chorrea mucho, ¿eh? No. Hombre, si no sería. O sea, tú sabes la madre, expresión. Madre, cuando yo, cuando tu madre, cuando yo. Madre maguarra. Que el final de un kebab. Pero es que tengo que desmontarlo para meterle eso dentro. Mira. Es que el ministerio del kebab, madre, si existiera. Es que el ministerio del tiempo. ¿Qué pagaría por esto, eh? Está bueno. Mira, eh. Pues es gratis. Bueno, un aplauso a Pablo. Un aplauso a Pablo, señor. En fin. ¿No queréis? Oye, está bueno, eh. Me hace cirugía. Casio, mira, que no hay cigarros en mi. Cuando me dais cosas gratis, yo es que me entiendo. Casio, le das cosas porque están los jefes delante, pero Casio soy yo, así que quiero. Bueno, he pedido patos por si acaso. Luego me lo fumo. Buen duro, ¿eh? Es que esto no está bien. No sé, o sea, no sé por qué. Te prometo que no es una cosa aquí muy. Ahora que lo he visto abierto es que se me ha quitado el hambre ya, tío. No es que, o sea, esto es normal. Esto es, la gente en Madrid come el kebab así, tío, en serio.
Ah, que te lo han vuelto abierto. No, no, lo he abierto yo para echarle el queso dentro. Ah, no, no, no me jodas. Claro, no, sí, sí. No, te puedes, por lo menos te puedes poner el queso bien. Pero que es verdad que no suele pasar, ¿eh? Me recuerda al tío que me vendió porros en Ortigueira 2017. Tiene un sabor muy parecido, te lo digo, ¿eh? Muy rico. Tiene algo. ¿Hay categoría mukbang? No. ¿En Twitch? Sí, no, bueno, no sé, hay. Comida. No sé. Es que cada. No, el choca cada vez que se pide algo. Ahora va de gourmet, ¿no? O sea, gourmet de que va random, de su barrio. Y se pone en categoría de comida y viajes. Cada vez que se va a comer una movida. ¿Ah, sí? Se lo cambia. Pero va de gourmet y luego se pide una puta de pizza de un kebab, ¿no? O sea, se pide una pizza de un kebab. Hoy, chicos, hoy vamos a probar. En plan, cualquier cosa. La barbacoa de. Cualquier cosa. ¿Tú lo has visto? Vale, es muy correcto este kebab. Ah, bueno. Sí, está bien, ¿eh? Sí, está aceptable. Es lo que esperas de uno, ¿no? No recuerdo, tienes Casio, tienes por ahí las fotos de entonces. Vaya lardo echado. Las fotos, mira qué grisáceo, ¿eh? Tengo el ojos grises, tío, ojos de. Es claramente un kebab. Mira, ¿eh? Tengo el clip del momento. ¿No te ha pasado, Raúl, imágenes entonces y ahora? Pues el clip del momento, vamos a verlo. Buah, mira ese pelo, tú. Madre mía, ojo, ¿eh? Muchos kebabs, ¿eh? Ya estamos en falla. Esto está humedeciendo. Ah, era otro kebab, no era el mismo. ¿Qué nos ha pasado? Cada uno se encuentra una persona diferente, ¿eh? Mira, tú pones un mantelito. Igual Felipe, de resto estás con pared. Que es una vez, pero va puta. ¡No! ¡Mira, eh! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo lo meto por el dedo? Ahí ya había guardado con respecto a todo el momento. Esto de aquí, hostia, es que foto eres que una persona, aquí, chavales. Eres más viejo ahí. Tío, caben tres tú dentro, caben tres tus antiguos. Ya. Ah, soy tres veces más poderoso. Te has comido a ti mismo cinco veces. A ver, pon plano la de Germán. Mejor, ¿eh? Están más guapos, sí, ¿eh? Hay opiniones. No, no hay opiniones. Hay opiniones y las que digan que... Estabas más guapo entonces, son incorrectas. O sea, tío, lías. ¿Tú crees, Darío, cada día estoy mejor que lo anterior? Cada día estamos más guapos. La experiencia te hace más bello. Pone, ¿mm? Enfócale, Germán. Yo no. Hay un punto. Jo, puta, te has puesto un. Es el ángulo de la cámara. Un mauro, ¿eh? Pues el. Es está magro, Darío está magro ya. Pero. Está fuerte. ¿Qué es el objetivo, coño? Se están poniendo bracitos de bebé. ¿A quién? A ti. No. Mira, este brazo pura. Buah, es que te meto una hostia y. Al 98% que sois incels, chaval, los mato. Se reviento. Y a Germán también, lo que pasa es que tiene veneno por dentro. Y le corrió el veneno. Pero un Germán normal. Tío, yo no me voy a dejar más esa barba, ¿eh? No. Era demasiado, era too much. No. Mucho trabajo, ¿eh? O sea, demasiado. Felipe ahora es como más sabio. La gracia de la barba es la esencia de trabajo. Mira, es el no tener que afeitarse. Luego en la barba. Si llega el punto en el que requiere más trabajo, igual la está. No, es que en verdad es el modo de Felipe de la polla, porque simplemente está y un día dice: tengo calor y se corta el pelo y ya, hasta que vuelve a tener calor. No, es verdad. No, pero yo tenía barba muy larga hasta el punto de tener que peinarla y trabajar ahí. O sea, un poco. Lo peor era el picor y eso, que era demasiado. ¿Tú has tenido también la barba? Alguna vez poderosa, pero ¿no? Porque llega un momento en el que, o sea, por dejadez, no por otra cosa. No ha sido una cosa intencionada, simplemente pues llega un punto de decir. Pero no igual llegado, empiezo no a dar asco. No, tampoco. Ah, ni de coña, es que tú no, tienes no, una es que espectacular, tío. Yo fui. No, hombre, yo iba al barbero, ¿eh? Le decía, córtamela por aquí para. Pasa lo que la cosa, si eso, ese momento era bonito. La cosa era cuando estabas dos meses sin ir al barbero, ya, que eras como. Era asco. Flow crack. La persona que conozco que más barba tiene es calvo y podemita. Vaya. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Más nada. Barba que Cheto? ¿Conoces sí. a alguien con más barba que Cheto? Sí. No, hombre, ahí entiende que tiene barba en la córnea. Sí. No, tú tienes, no, es que además es muy compacta y muy. Es compacta, pero por ejemplo, hay gente. Tío, me han dicho muchas. Me han dicho muchas veces. Aquí. Me señala aquí. No, cayó. Por favor. En plan, Jorge Cremades. De fiesta. De fiesta me han dicho, ¿eres Jorge Cremades?
Y yo partirme el culo las 100% de las veces, ¿sabes qué me lo dicen? Por simplemente por el hecho de barba, ¿eh? Pero porque sí, dice, eres Jorge Cremades, pero ¿te Jorge? ¿Por dónde te crece la barba? Yo, mira, mira, hazme, pínchame el plano mío de cerca. El tele. Mira, ahora no sé si se ve, pero me crece por aquí, yo esto, todo esto de... Hostia, por aquí me tengo que recortar, ¿sabes? En plan, me crecería, sería un antifaz de pelo. O sea, no, pero no... No me gusta el tomate, no me gusta, ¿qué hago yo? No me gusta el tomate. No me gusta el tomate, pero no me gusta la textura del tomate. Me recuerda al puto coño de tu abuela, no me gusta el tomate. No, o sea, me gusta, pero no me gusta la textura, ¿vale? Respetad, ya está. ¿Pero qué es lo que no te gusta? ¡No, hombre! No. Déjalo. ¿Cómo se nota que el plató este año lo hemos pagado nosotros, eh? O sea, bueno. ¿Pero qué no te, o sea, qué no te gusta? ¿Esta parte o esta? La textura, en general, la textura del tomate. ¿Pero en la mano no te importa? No, la mano no me importa porque en la mano no tengo papilas gustativas. La mano. Entonces, bueno. entonces la textura. Entonces, el sabor, me gusta la boca, ahí. Tío. ¿Dónde puedo ningún tipo de tomate vas? ¿Cuántos tipos de tomate vas? Dame una. No, tío, ningún tipo ¡Casio, de textura. ¡Casio! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La tira en la mesa de la realización. ¡Casio ha sido esta vez! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Ha tirado una cerveza. ¡Casio! En la mesa de realización. Se cancela la Navidad. Uy, madre mía. Me dicen papel. Claro. Dame un trozo aquí. Casio. De verdad que. No. Bueno, tío, asco da todo, tío. Segundo día de programa ya da un asco. Impresionante. Voy a ir un poquito de quesito. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Yo qué sé. Es un cacho moral. Solo no está espectacular. ¿Cómo nada? Sí, rollo feto. Funciona lo que va. Toma, Casio. Sí, ahora me he comido para luego regañarme por traerme comida y tirarme las cosas. ¿Qué es? No, no lo ocultes. Es el tomate de este tío, no lo quiero, ¿eh? Es el tomate de este tío, no lo quiero. Es el episodio de los hermanos, Dame un cervezuelo. Toma, hago refill. Otro, sí. ¿Refill? Sí, por favor. Refill. Momento comida. ¿Qué tal, Felipe? ¿A qué andas jugando últimamente? El da solo. ¿Está el niño que quiere hacer cerveza? No, pero quieren todos. Sí, es que yo jugué el 1 hace 4 años. ¿Cerveza todos? No te preocupes. Y no jugué más. ¿Ya jugado ninguno más? No, me he pasado el 2 ahora. El 2 para mi gusto y tengo para la mayoría de gente el peor de todos, ¿eh? Sí, es un tiene cosas bastante malas. O sea, es como el en plan de que no tiene muchas coherencia nada, o sea, en plan los bosses son difíciles porque sí, no en plan, de repente unos hay un bosses son una puta costra, hay bosses que son injustos, el diseño de mapa es como estar jugando Super Mario, en plan de repente nivel de lava luego de agua, sí, no sabes, sé. Ninguna clase de conexión, subes bueno. Una cosa de veneno, estás en un volcán, porque sí, por la puta cara. Pero vamos, no sé. Y hay partes de tener directamente apuntar a la gente en plan, ¿dónde cojones voy? Porque es que no sé dónde. Sí. O sea, no sé. Y porque no hay ningún sentido lineal en plan. Mira el árbol de no sé qué que viste hace 15 horas. Tío, yo qué sé, ¿qué coño de árbol me estás contando? Aparte, sí. Ese tío me ha hablado de unas coronas. ¿Qué me estás contando? ¿De qué habláis? De las dos. Realmente digo que para mí el mejor, o sea, mira que el 1 es el 1 y es un clásico y tal, pero el mejor es el 3. O sea, en cuanto a cómo está hecho, lo bien que va, ¿sabes? Técnicamente, el diseño tal, mejor es el 3, sin duda. Ya, lo suyo es que con el tiempo se refine la técnica y tal, pero joder. Vamos, los jugaré todos. Si la mierda es que terminé el 1, me gustó un montonazo y dije, guau, qué de puta madre, a ver cuándo me pongo con el siguiente, 4 años después. Y lo juego ahora. Así que ahora me tocan los demás. ¿No has jugado todavía? No, me acabo de pasar el 2, ahora. Con calma. O sea, hubo un debate hace poco sobre la dificultad del juego y tal, sobre que. Es recurrente. O sea. Yo, sinceramente, no me los he pasado ninguno. Están guays y tampoco son tan difíciles. Una vez entras al rollo son... Es que no tengo paciencia para esos juegos. Me desespero antes, digo yo, no me merece la pena. ¿Sabes lo que te digo? Y el debate justo residía en que justo sí merecía la pena pasar ese muro de dificultad que tenía el juego porque te lo recompensaba. Es que en juegos como estos la dificultad es... parte del juego, es troncal, es lo que define al juego. Es parte del principio, pero es que yo cada vez tengo menos paciencia para todo, tío. Yeah. O sea, sobre todo para los videojuegos. En plan, no sé, tío. Hace años con juegos que a día de hoy me son indiferentes me hubiese viciado durante semanas o durante meses. Y a día de hoy es como... me cuesta un montón, tío. Ya has dejado el New World, ¿no? Ya no... No, estoy jugando, pero no planando como los 3 primeros días, tío, nivel 30. Ya estoy. Pero es eso, que no sé, en plan, noto... A ver, supongo que nos pasa a todos, no es perder el crecer, pero en otros videojuegos más como una pérdida de tiempo que nunca. Y aún así paso tiempo jugando, ¿no? Pero me cuesta. Y más ahora que no hago streaming, porque en streaming siempre está la cosa de, claro, de mi trabajo, ¿no?
Pero fuera de streaming cuesta un montón y cada vez más, tío. Sobre todo cosas que no son... A mí me pasa, yo ya no sé jugar a juegos fuera de directo, llegar a este punto. Es raro. No sé. Y cuando juegas en directo tampoco es como... O sea, no es lo mismo que cuando juegas juegos porque te apetecía, sí, ¿sabes? En parte. Porque alguna parte de tu cabeza está pensando en el directo, en tal... Joder, eso me amarga, macho. O sea, yo empecé a hacer directos relativamente hace poco. Y, por ejemplo, el New World, que lo quería jugar en serio, no lo puedo jugar en directo. No quiero jugar en directo. Porque me gusta el estar callado, sinceramente. Claro, o sea, dando una vuelta por ahí, sí. También, no sé, o sea, yo con el tiempo acostumbrar a la gente y tal, a según qué cosas. Yo el Outer Wilds, que es un juego que es maravilloso, me puto encanta, y es una experiencia muy única y tal, me los he jugado en directo, el Outer y la expansión, y no debería, pero he podido porque también había peñado machete, los moderadores, cuando alguien decía algo, pum, fuera, todo por culo. Me han negado tres semanas. ¿Qué creéis que es lo que más pero, joder, difícil es de streamear, el género que más difícil es de streamear de videojuegos en Twitch? Yo creo que estrategia lenta. Sí, probablemente. Estrategia lenta. RTS, City Builders, por ejemplo. Sí, quizás. Hombre, sí, hombre. Skylines, Trópico... Es que no te hablo. Me he muteado para que no me lleguéis a mear y ya está. Estaba preguntando el juego. ¿Cuánto problema estaba del mear en tu vida, Daría? ¿Has visto? No he empezado todavía al pico. El juego más difícil. Juegos más difíciles de streamear, yo digo los de estrategia. Cities Skylines, Trópico, estas cosas. Pero por ejemplo, ahora va a salir Age of Empires 4. Yo creo que va a tener piquito de streaming. Sí, claro, durante una semana. Hombre, sí, pero también es peña que ya tiene. O sea, probablemente sea peña. Si me pongo a jugarlo yo, se pone a jugarlo tú o Chocas o quien sea, que es gente que ya tienes una audiencia que te conoce tal. Pero alguien que se ponga de cero a jugar un juego de ese palo, buena suerte para hacer una audiencia, ¿sabes? Buena suerte para que diga yo, voy a ver a este pavo, que no sé quién coño es. Eso puede aplicar a cualquier juego, en verdad. Problema, o sea, otro creo que es más no fácil. Tanto, ¿eh? No sé. Ya, o sea, creo que hay muchos juegos en los que el ser bueno sí, es una puerta de entrada, ya, cosas de esas, ¿sabes? Pero, a ver, yo me acuerdo, por ejemplo, o sea, el Age of Empires al final es muy parecido al StarCraft en lo que viene a ser el... Y el StarCraft en su momento tenía una comunidad de la hostia y sí, la gente lo veía y era entretenidísimo, ¿sabes? Ya, verlo. Pero por el competitivo y que eran ordenadores la gente que jugaba. Pues, claro, eso. Eran cocos locos, tal. Me acuerdo, Lucifrón y Vortis, que eran la esperanza española. Eran dos hermanos que eran los mejores. El problema del fandom o del público de Age of Empires es que... ¿Cuál es la comunidad de Age of Empires? Porque probablemente tengan en Twitter algo de Blas de Lezo. Claro. O sea, cuatro padres de familia y claro, un... Quiero decir, Flandes. La peña que lo jugó de chaval y... Claro. O sea, Flandes volverá. Sí. Arroba Flandes volverá. Eduardo Basís juega al... Es esa gente, tampoco tal. Que hablando de videojuegos. sí, joder, sí, anda que no me he visto. Terriblemente acertado. Anda que no me he visto vídeos de Mayorcete, tío. O sea, claro, para ver RTS, ¿ánimo? Tío. RTS, cuando se centra. O sea, como si cuando no existiera otra cosa en el mundo más que hablar de juegos de. ¿Cómo es? Juegos de temática bélica e histórica. Hace así. Cuando se centra en eso, ahí. Oye, cuando habla de los bizantinos. Por ejemplo, hoy nos toca ir con los bizantinos, una facción. Y cuando habla de que en Japón hacerse pajas en el metro es una cosa cultural y no podemos criticarla. Yo le tengo cierto cariño, claro, cierta ternura, el problema es ese, que posiblemente es los bizantinos, que tenemos muy buenas catapultas, por cierto, en África tienen el cerebro más pequeño. O sea, classic Mayor Z. Es claro. Entonces es como. De los RTS, el Imperium. ¿Te acuerdas que vino Pablo de Fénix? Ya ha salido, por si le queréis echar un vistazo. Chavales. Imperium. ¿Es el 1 original? Es el Imperium Online. ¡Ah! Claro. ¡Oh! ¡Ay, coño! Sí, sí. Hostia. Que ha salido de Imperium RTC, creo que se llama. Real Time Combat RTC. Pues, buscarlo en Steam, que está guapo. La verdad, le he echado algunas. Vale, continuando con el tema videojuego. Odio los juegos de estrategia, nunca me han gustado. Tío, vamos, está bien, así, a mí me gusta mucho, lo sé. Nunca me ha gustado. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes en la mano? La sección de Mao. Finísimo, tú. Vale. Empezamos la semana pasada esta nueva aventura en Home, a Beer Quest. Ah, pero vamos a jugar a algo. Ahora verás qué. Ah, pero otra cosa diferente. Otra cosa cada totalmente distinta. Correcto. Pero ¿quién está pensando? Cada semana. ¿Pero qué tienen contratado? Ahí va. ¿Y quién está pensando juegos todos? Mister Mystery. Mira, que en el vídeo que nos explique lo que pasa esta semana. Que está guay, amigo. Hola, chavalitos. Imagino que estaréis conmigo bastante sobre mi identidad. Así que pongamos a prueba vuestra habilidad con un clásico entre los clásicos.
Tenéis 5 intentos como 5 estrellas para superar mi puntuación en Pac-Man. Si os come el fantasma rojo, se acaba el juego. Es mi entrada y no os lo va a poner nada fácil. Tengo una pregunta. ¿Por qué Mago ha contratado a un terrorista para hacernos chantaje? Mr. Robo es la nueva temporada. Es la nueva temporada. Vale. Que viene con nosotros. Vale, Pac-Man. Hace buena gente. Toca Pac-Man hoy, ¿de acuerdo? Vale. Pero Pac-Man con salsita. Oh. Pac-Man con los ojos vendados a quien le toque. ¿A quién le toque? Y el resto indicándole por dónde hay que ir. ¿Qué pasa con esto? Recordamos, durante todas las semanas, Miss Mystery nos va a estar poniendo retos y vainas que la gente no se ría en el chat, porque si queréis que haya dineros para vosotros, no dinero, realmente, un PC bomba, más os vale confiar en nosotros y mandándonos ánimos por el chat. Más os vale a vosotros mandándonos ánimos por el chat, ¿vale? Sí. La orla de mi universidad. Desbloqueamos las piezas. Si desbloqueamos las piezas. Pero el archivo. Cuidado, madre mía, ya la has rayado la mesa. Ay, Dios mío. Pero no poco, además. Así. lo que diga hay que. El Mao. Vale. No. No, no, ya. Ya no. Ya está, pues ya no. ¿Cuánto te crees que iba a aguantar? O sea, ya vamos el programa. Ya. Hombre, a ver, venga, a ver quién es. Vale. A que le toque. ¡Mugaro! ¡Gicheo! A ver, ¿qué hago? ¿Lo saco? A tomar culo. Vale, tocó. Le tocó a Cheto. Venga. Vale. Venga, yo. Y ya está, ¿no? O otra persona. No, ya está, ¿no? Eso me toca. Eres el enviado especial. Soy el enviado. ¿Vale? ¿Tengo que ir a donde el Casio? ¿Y te indicamos los tres a la vez? Sí, que me indique Felipe, sí, ¿no? Sí. Ya que ha venido. Lo que debería hacer es que le indicásemos los tres, pero que uno le dé una pista falsa. Vale. Decidimos nosotros, indicamos los tres y decimos nosotros uno, que es el que dice mierda. Claro. Realmente, si dos dicen una cosa y el tercero dice otra, se va a saber que uno es subnormal, ¿no? Ya. Pero voy a perder, cabrón. Si vamos a probar un intento así. Si dos dicen derecha. Es que ir súper rápido porque a mí, giros que son pipi. Si no fuéramos tontísimos, podríamos ir en orden. Cada uno da una orden, pero uno de ellos está mintiendo. No va a ocurrir. ¿Cómo estáis a poner de acuerdo? El problema es que somos muy tontos. Esto solo puede mear si están solo 10 kilómetros a la redonda. Imagínate, igual es complicado. Imagínate para órdenes. Vale, ve para allá. Dame el chiche. Afronta Cheto el camino. A ver. Como. Pero claro, me lo voy a poner. Como los del SpaceX. Sabiendo la responsabilidad. El Outer Wilds. Bajo sus hombros. ¡Ay, yo no tengo cabeza! Ahora mismo, chat. No te lo vemos aquí, ¿no? Ahora lo vemos ahí. No, ahí lo vamos ¿ya? a ver. Ahora mismo vale por vosotros, Casio. ¿Qué? Casi no habla. No, está haciendo gestos en callado. Se sienta sin cheto la silla y casi comienza el kebab ya. ¿Esto cómo se maneja? ¿Con la flecha ya? Con la flecha y ya. Vale, ¿cuándo? Cuando tú quieras. Venga. Venga. ¿Tenemos? Espera. Vamos los tres a la vez. ¿Eh? Vamos los tres a la vez. ¿Lo vamos a indicar los tres a la vez? Sí. Venga, ahí. Pinta bien esto. Vale. Cuidado con el rojo, ¿eh? El rojo se come la vez. Lo hace de puta madre. Izquierda. Abajo. Cuidado con zapatero. Abajo, abajo. Derecha. Arriba. Arriba. Derecha. Izquierda. Izquierda, arriba, derecha. Bien, está bien. Si no se lo come el muñeco ese, estamos bien, ¿no? No. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Corre! ¡Muévete! Arriba. Mira. Vale, arriba. Izquierda, derecha. Pulsa muchos botones todo el rato. Izquierda. No te quedes quieto. Abajo, derecha. Arriba, derecha. Abajo, derecha. Tremendo. Vale, izquierda, cuidado, Que te coma, algún tonto. Sí, baja, no. Que mientras sea el rojo, mejor, yo qué sé, tío. Decidme, es que va a caer el rojo al final, que le coma un tonto de esos. Vale, a ver. Ah, pero arriba, que no aparecen los puntos, que estás jodido. Arriba, izquierda. ¿Cuánto había que hacer? Abajo. Derecha. Joder, el buen. Abajo. Derecha. Arriba, derecha, rápido, ¡Bien! No, otra no. ¡Eso de regalo! ¡Eso de regalo! Abajo, derecha. Sí, pero decime algo. No, tu otra. ¡Ah! Era tu otra derecha en este caso. ¡Te comió! ¡El malandro!
Pero que no hay puntos en el mapa suficientes. No, no, pero ahora se mantienen los puntos y le quedan dos vidas. ¿Cuánto me quedaba? Vale. Ah, vale, perfecto, perfecto. Tenía 2100. Guau, más jodidísimo. No, vamos bien, vamos bien. Me duele la cabeza, tío. ¿Pero estáis locos? O sea, pero hay como siete instrucciones distintas. Claro, es que debería contar solo uno. Hacemos un portavoz. Le das. Venga, Artu. Vale. Venga, va. ¿Habéis elegido a esta persona? Ya, ya, estoy tampoco lo entiendo. A ver, la democracia pero tiene, a veces falla. Claro, venga. Venga, dale. Una, dos, tres. Vale, imagínate que izquierda, izquierda, la que empieza es para izquierda. Arriba, 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 izquierda. Izquierda, 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 izquierda. Eso es la izquierda, que es arriba, arriba. Derecha, derecha y abajo, abajo, abajo. Izquierda. Super simple, es como otro bueno, macho. Abajo, abajo, izquierda. Abajo otra vez. Izquierda, abajo, derecha, abajo, izquierda, abajo, derecha, derecha, saco. A full derecha! Vale, vale, vale. Vaya, 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 arriba, vaya, derecha, vaya. Arriba, derecha, 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 derecha. ¡Ole! ¡Abajo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Derecha, no, abajo! ¡Abajo, no! ¡No! ¡No tenías! ¡Hijo de una puta llena! ¡Oh, tío! Es que ya me ponen nervioso y no debe decir nada, solo escucho. ¡No! ¡Derecha! ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Abajo, abajo. Derecha. Arriba, izquierda, arriba. No, no, no. Vale. No. ¡Ah! Me has comido el rojo, tío. Pero, arriba, izquierda, arriba, ¿qué pollas es eso? Es muy difícil. Jugando al jet. Espera, decidme, decidme. No, si ya estás llevado perdido. Ya. ¿Cómo ya que ya? Pero si sigo vivo. ¿Qué está con el rojo? Arriba, derecha. Rapidísimo, Vale, vale. Izquierda. ¡Madre, el combo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Es esa! Solo por esa toreada. Dos del rojo. ¿Qué he hecho? Messi. Dos del rojo seguidas. Tío, tengo un esguince en la cabeza. Lo intenté. Va, lo ha conseguido. ¡Lo ha conseguido! ¡Un aplauso! ¡Seto! Hay una rata comiendo en tu sitio. Muchas gracias. Mira, pache en la basura. Mira esto. El caño comiendo un camino. Pero ponía de acuerdo. Te ha dejado todo el grupo. ¿Hemos ganado o hemos perdido? Hijo de puta. Hemos ganado. Como siempre. Saludo triple entre los comunicadores. Hemos ganado los comunicadores. Hay que llegar a 5.000 o algo así, ¿no? Tenemos ganado. Ah, vale, perfecto. Es un poco. Hemos ganado. Es un juego para nuestros cojones. Así me gusta ganar. Es lo que tiene. Vale, lo hemos conseguido. ¿Pero cómo? O sea. Tremendo, tremendo. A ver, a ver. Fácil ha sido esto. No han ganado nada, dice. No, sí. Sí. A ver, lo hemos reventado, quiero decir. A ver. No vemos nada aquí, casi, ¿eh? Había que hacerlo y lo hicimos, lo tenemos. Es que. Vale. Mm. ¿Se desbloquea el siguiente llavero? Sí. ¿Puedes poner música de desbloqueamiento? Vale. No. Ah, perfecto. Vale. ¿Qué es eso? Una fuente. Una fuente de patio. Una fuente. Una MW Gold 850. Eso como suena. Eso. No, no, no. No suena. Suena así. Suena. No puede ser. Claro, la hostia. 29 decibelios, máximo. Pero no se le puede meter que. Como una jaja. No puede. Hombre, para eso cuesta sus 150 pavos, ¿sabes? Que para eso. Ojalá tener un ordenador y que al encenderlo hiciese así. ¿Qué moto de un videojuego creéis que es esto? Ya por charleta de videojuegos dentro de Hogwarts Legacy Quest. ¿Qué moto es esto? Yo creo que sé cuál es. Creo que es la Sánchez del GT. Es justo lo que estaba pensando. No, una Sánchez suena más. Pero es más agudo. Eso suena más a una Yamaha 650. ¿Sabes? Pero que no sé de moto. Que te digo de un videojuego. No, pero es que una Sánchez suena más en plan. Rata, rata. Sí, más bajo. Suena más onomatopeya lo que ha hecho él que lo que ha hecho tú. También te digo. Es que yo no sé. Tú has dicho rata, tata. Él ha hecho sonido de vehículo. No sé si era vehículo concreto, pero ha hecho sonido de vehículo. Pero suena como más gordo, suena más cilindrístico. O sea, además. Sonaba a vehículo. Más claro, eso suena a que coge mucho velocidad. Sí, eso suena más a. La Sánchez tiene como un límite. Es como más. Como si pasases una barra por una de estas de barrotes, ¿sabes? En plan. Es que no me sabe, yo soy muy malo para onomatopeyas. Es que esto es esto. Yo quería comentar una cosa que estamos hablando de coches. ¿Hemos salido ya de lo de Mau? No. Vale. Continuamos. Avisando cuando salgamos. Profesional. Vaya putísimo profesional. Muy bien, ¿eh? Avisando cuando se acabe. Vale, no, yo. ¿Qué creéis que va a ser the next big thing en
En videojuegos de stream. En videojuegos de stream. The next big thing. No sé. Sí. Lo siguiente en el horizonte potente. Ya hemos pasado el horizonte de sucesos de New World. Sí. ¿Qué viene ahora? Hostia, pero no sabría decirte, en verdad, ¿eh? Es que da igual, cualquier puede salir cualquier videojuego de party de hace 3 años. ¿Creéis que va a ser un gas y tal? Que de repente pete ahora porque lo ha usado no sé quién. Creo que hay más posibilidades de eso, de que de repente reviente, yo que sé, el Battlefield o el Call. En algún momento habrá un anuncio tocho de algo, pero mientras tanto va a haber juegos de este palo que salgan rotativos. Sí, sí, sí. ¿Ha probado el Battlefield? ¿Cómo dice que el 1 otra vez? El último no, el que va a salir, ¿no? ¿No ha probado la beta nada? No, he probado. He de decir. Está divertido, me gustó. He de decir que creo que estoy jugando al juego que, si no más me ha gustado de lo que juego este año, creo que va a estar por ahí. El Metroid Dread. Nuevo, ¿no? ¡Increíble! Metroid. ¡Buah! Puro. Voy a probarlo. Puro. Yo el primer Metroid que jugué en la Game Boy Advance. No. El Metroid Fusión. No he jugado nunca el Metroid. Yo tampoco lo he jugado nunca. Vamos. Pues… ¡Buf! Sí, hay un género de Metroid y tal. A mí es que los… ¿Cómo coño lo llamáis? Los putos frikis de mierda. Los Metroidvania… Me sudan la polla, tío, la verdad. Es que se llama Metroid. A mí lo de coger una llave en el nivel 5 para ir al nivel 8 y abrir la puerta con la habilidad… Bro, que me dejen disparar la cosa y ya está. O sea, ni me rayes. Estás jugando al New World, tío. Estás jugando al New World, que hay que jugar con un libreto al lado. ¡Da igual! Es mierda mirando para la mierda. No, tampoco te confundas. Hoy me he tirado yo 2 horas. Me he puesto Vangelis de fondo, en plan. Mira, una carpa guapísima. Claro, y el New World realmente no te obliga a pensar. Claro, es trabajo que haces con el cerebro muerto. No quiero picar piedra, ya está. No quiero saber nada. Suena planazo. Yo cuando busco desconectar y jugar a videojuegos, pienso en picar piedra. Es que como entraba ahora 5 horitas en la mina. Además, la piedra. Y luego llegar a casa y toser, porque no puedo respirar puto humo del carbón, ¿sabes? Y que mis hijos piensen, pero ¿qué le pasa? ¿Cómo entraba ahora eso? La piedra, la gente picando piedra en el New World suena como disparos. No sé por qué. Han puesto como el sonido menos de picar piedra que hay. No suena un clink, suena un. Como si disparases en un local. Sinceramente, vacío, yo en New World llevo jugado más de 30 horas a lo mejor y me he divertido 15 minutos jugándolo. Ha sido 15 minutos muy buenos. No, pero en plan, el porcentaje de tiempo que pasas jugando a tiempo que realmente haces cosas guapas es pequeño, porque pasas mucho tiempo haciendo niveles, o sea, haciendo misiones y leveando y tal. Pero cuando hay algo guapo, es la polla. Pero es muy satisfactorio, gestiona muy bien la recompensa, está muy estudiado. Cosas malas del juego, poca variedad de enemigos, la verdad. Porque la variedad de enemigos que tiene es que el pavo que matas en Riscos se llama pavo no sé qué, y el del otro es pavo del demonio. Y es el mismo puto pavo, solo ha cambiado el nombre. Y eso me jode, porque es como, tío, no sé, o sea, Amazon. Cúrrate 3 modelos más de pavos, tío, ¿qué más da? O sea, lo que te digo, no sé, ponle plumas blancas a uno. Es que no sé, o sea, ¿qué te cuesta? Yo no sé, o sea, yo esto me escucha un poco a The Virgin New World, de Charles Metroid, puerta, pum, sabe. me hago bolita. Es verdad. Salto, pum, disparo. No se compara. Hago así, no disparo. No, es que no puedes comparar. ¿Por qué? Porque el New World es el WoW Killer. Claro. Y no puedes comparar en plan lo que te da un con lo que te da un Metroid. Un Metroid es un juego, es una campaña de 12 horas que te la pases y ya ahí está. Ahí lo que ha dicho. Ahí ha dicho que Metroid mañana es un juego que tal. Sí. Metroid, en 3 semanas, no lo juega nadie. Su puta madre, ¿cómo verdad. Se llama? Es verdad. Por favor, juego a ver. Mi Switch. Hombre, es que, no, es que el Metroid Dread podría haber salido en la Nintendo DS hace 6 años y hubiese pasado lo mismo. Pero pase o no, eso a todo juego que no tenga cosa de online o tal, que sea un pozo de horas, le pasa que da nombre a un género, Que da nombre a un género, que tú has jugado mucho. Pero y dale con lo de dar nombre a un género. Pero que el género es. O sea, ¿qué género? En plan, género es en plan. El género es una género invención de la sociedad, ¿no? El género es en plan shooter o RPG o lo que sea. Género no es. O sea, un género no lo define el ve a este sitio a coger una llave para abrir esta puerta. Eso no es un género, eso es diseño de niveles. O sea, no es un género el hecho de que te den una habilidad para abrir una puerta. No es, en plan, el género del Metroid es un 2D en el que disparas de forma lateral. Ya está. Bueno, género sería plataforma. Sorprendentemente buen argumento, quiero decir. Ya, es que no, es así. Esperaba una gilipollas. Es plataforma. Pero yo, o sea, de verdad, que mira que me gustan los Souls y tal, pero en plan, juegos como eso, como el Metroid, como el Hollow Knight, no los aguanto, tío. En plan, el tener un mapa en 2D que en plan, que no sé, tienes que ir primero por arriba y a las 4 horas por abajo.
trabajo y a las 6 horas por el lado. Pues son rollo, gusto polla, adquirido de que pero tiene así, que entrarte y cuando entran son muy buenos. Pero yo, lo que sí. Es una cosa muy bonita, pero si no te entra y te metes de primera y dices que es esta puta mierda, te quedas fuera y ya está. Pero hazlo. Aún así, con tu argumento, es un género. Que venga el perito de videojuegos, que venga el de banda, que venga Layo, que venga el Boca Papá, los mato uno por uno. No es un género, ya está, fin. Fin, se mal de videojuegos que todo lo que hay aquí juntos. No es un género, punto y final, se acabó el debate. Pues hasta aquí la sección Holme Beer de Mau, un aplauso, muchas gracias. La sección donde cada semana Germán va a pontificar sobre una cosa. Ah, yo. Por la reconstrucción. Espera, quiero decir otra cosa más. Da 30 segundos. Vale. ¿Ha jugado al WarioWare? Es decir, ¿eh? WarioWare. No, todavía no. ¿Bien? Es muy divertido. Es que Nintendo. Nintendo es malo, simple. No te inventa nada. Sí, no. Pero. Tío, ojalá. Sinceramente, ojalá invente algo. Me encantaría, ¿sabes lo que te digo? No más de lo que inventa, porque inventa muchas cosas, pero lleva como una década, ¿sabes lo que te digo? Ya, pero sigue funcionando el tirar de lo que ya ha hecho. O sea, que joder, tío, pero un poquito me gustaría, ¿sabes? Que, o sea, ¿hasta cuándo Mario? ¿Sabes? Yo entiendo que sí, que Mario. Pero hay muchos juegos que le meten a Mario con calzador que podrían ser otro puto juego, ¿sabes lo que te digo? Ya, sí, pero las arcas están llenas. Tengo una. Quiero es que quiero decir. ¿A qué van a caer el Pokémon si vende cada 15 millones de copias cada uno? Tenemos mucho dinero y seguimos teniendo la. Yo pillo como un montón de hate el Pokémon este nuevo que es como. Yo a Pokémon se lo quitaba a Game Freak ya. Ya vale. Game Freak. Lo que le me pareció horrible. O sea, claro, no ha salido aún, pero todo el mundo dice que. Parecía un proyecto universitario. Exacto. O sea, parecía una cosa. ¿Cómo se dice? Un crowdfunding. Sí, parecía que lo había hecho mi primo y sus colegas en el pueblo. O sea, no sé. Y tengo una cosa, es cambiar. Totalmente. Sí, yo quería otra pero ¿habéis visto a Papi Gaby hace poco? El sábado lo vi. ¿Has visto que ha cogido ahora mismo? Que por cierto va a venir dentro de poco, pues me apetece verlo. Has cogido ahora un nuevo arco de personaje que repite todo el rato la frase está de Arcángel cuando está en Japón. No has visto nunca está Arcángel en Japón, en una calle, en un mercado de Japón, y dice: ¡Tamo en Japón! Gente con cojones. Y está toda la noche diciendo: ¡Tamo en Japón! ¡Gente con cojones! O sea, y te lo juro, es que me encanta verle. Me encanta verle nada más que cuando le da por una linda y tira por ahí. ¡Tamo en Japón! Gente con. Puedes ponerlo, búscalo. Es como un script del ¡Tamo mundo. ¡Tamo en Japón! Que ¡Arcángel Japón! ¡Arcángel Japón! Ese. ¿Ese? Mira. Ay, qué tío. Gente, estamos en Japón. Gente con cojones. Es que. O sea. Buen frame para parar, la verdad. Buena pausa. Estoy convencido de que ese vídeo lo grabó a los 3 minutos de salir de un museo de algo de las bombas atómicas. Gente con cojones. Te lo juro, tío. Es que me parece. ¿Por qué lo dirá, tío? ¿Por qué lo dirá? ¿Por qué lo dirá? Pues sí, es que viene de ver un monumento de Hiroshima. ¿No? Sí, literalmente. Gente con cojones. Viene de ver el último samurái de Tom Cruise. Te lo juro que me yo quería hablar otra cosa también. Sí. ¿Cuándo fue? No sé si fue el lunes o el jueves. El lunes o el jueves, el último de los programas, estuvimos hablando de la Fórmula 1. Sí. Yo di mi opinión más o menos acertada. Es más que menos, ya os digo. Pero tu opinión, al final. No, lo primero de mi opinión es que es mía. Es que me. La primera opinión es que. Que poder decir mu. Claro, te das cuenta de que la persona que lo está diciendo soy yo. Eso es lo primero. Es importante, sí. Bueno, sí. Pues estuvimos hablando de Fernando Alonso en la Fórmula 1 y saqué el argumento de que en la Fórmula 1 no es un deporte porque en lugar de comer ñam, 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 comida para que luego las mitocondrias hagan cosas, están como echando gasolina en el coche hace brum, brum y va cuando le pisas. Y mucha gente, con mucha gente me refiero a 4 putos frikis en los comentarios, se indignaron por estos comentarios, en plan... Ah, lo he visto, sí, lo he visto. Se puede callar el puto cateto este ya. Lo he visto. Solo quiero decir una cosa, El tele. Eso es para que se lo pinche. ¡Son coches! ¡Son coches! ¡Son coches que corren! ¡Son coches! ¡Son coches! ¡Coches! ¡Coches! ¡Son coches! A nadie le importa tanto como a ti. A nadie le importa tanto, son coches. Son coches, es una cosa que tú le pisas y corre. Estas son coches. Literalmente, me lo pasé mejor viendo Cars 1 y 2 que cualquier puta cosa de Mónaco. Son coches, ya está, punto y final. Ahora quiero yo un momento de tele. Ahora quiero un momento yo de tele. Ponme tele. Gasly, hijo de puta.
medio hombre, puta rata, asqueroso, cabrón. Aprende a conducir. Rata, mierda, cabrón, perro. Te va a caer a la CIA encima y algo malísimo te va a entrar. ¡Gasly, perro! ¡Francés! Ya está. Francés como insulto, ¿eh? Confía en el plan. Terribles declaraciones. Es que, hijo. ¡Francés! Gritarle un francés, ¡francés! Es como cuando. ¡Francés! Yo digo, te di una. Yo, de una vez a mi padre, tendría yo 4 años. Y mi padre simplemente es moreno. O sea, quiere decir. Es moreno de piel. Tu padre es un poco. Es negro, tu padre es negro. No, no, no. Tu padre es un poco samoano. Es moreno, o sea, quiere decir pigmento, pipi, pipi. Pi. Es que no es. O sea, quiere decir, es como yo moreno. Te entiendo, te entiendo. O sea, es como yo cuando me pongo moreno, no más. Y no sé por qué una vez tenía como 3 años y me enfadé con mi padre, ya ves tú qué tontería había hecho. Me dejas esto y no, no puedes. Y me cogió así y dije. ¡Negro! ¡Te lo juro! Vaya. ¡Te lo juro! Vaya. Sí, 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 sí. Te lo prometo. En mi mente no había entrado el racismo. Porque no fui a la guardería, encima. Había algo ahí. O sea, no, no. ¿Cómo, cómo? No. Había algo subyacente. Era racista porque no fui a la guardería. Mi padre era negro, no me llevaba a la guardería. No, 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 no. A ver, no. Ah, bueno. A ver. Y respecto a la Fórmula 1, quería decir también que me acuerdo un comentario, es que los iba a traer, pero al final no, no los traje, de los comentarios. Había un comentario que alguien decía, el hijo de puta este no cree que la Fórmula 1 sea deporte, pero luego le gustan los deportes electrónicos. El día que Fernando Alonso se haga una puta pop flash en 2-2, me callo la boca, ¿vale? El día que Fernando Alonso controle el recoil de la K, me callo la puta boca. Pero meter embrague y cambiar de marcha, ahí va. Gasly, hijo de puta, hijo de puta, Gasly, hijo de puta, hijo de puta. ¡Croissant! Ya está. Vale. Pero se llama como el Pokémon, como casi. Siempre, todos los racistas sin té, pierden. Sin té. Ah. Tiene una cara de mierda. ¿Pero qué ha hecho? Ganar, supongo, corriendo. No ganó. Ni siquiera gana el mierda. Ah, vale, vale. Pero Alonso iba muy bien y le había hecho una muy buena clasificación y en la primera curva le dio. Hijo de puta. Y se le quedó el coche así. Es como el Sato, tío. Dice, what a stupid guy, Gasly. Que vuelva Takuma Sato. Ese tío molaba. Porque hay un, era hay una un, sorpresa. Hay un japonés ahora parecido. Hay uno que se llama Tsunoda. Que le tiene miedo de adelantar. Estuvo Hamilton ayer detrás de vueltas, por lo menos no tenía cojones. Gente con cojones. Jamón con jamón. Gente con cojones. Es verdad, gente con cojones. A lo mejor vi la Fórmula 1. Puede ser, puede ser. Y luego otro que también está muy loco. Que bueno, que ya está de este de. De todas formas, de lo que decía él, hay un argumento que se usa mucho para la gente de tal. No, pero que los coches corren, no sé qué. Y te dicen. Pero es que, si lo piensas, el conductor pierde como 5 litros en sudor. Sí, por sudor. Lo pierdo yo un martes. O sea, eso no es ejemplo. Lo pierdes tú cuando tenés la catedral del mar, cagando. Dime, claro, que el pavo piensa mucho, dime lo que sea. O sea, yo pienso, o sea, eso. Dame otro argumento, pero lo de sudar no me parece mal. O sea, bájate tú con 50 grados en plena putísima meseta y date una vuelta por ahí. Yo un día pienso que baja, es un deporte también, claro. Pero que mola mucho porque son unos putos pros, tío. O sea, que esa gente se hace los circuitos con los ojos cerrados y. De hecho, Alonso tiene el récord de la máquina esta de reflejos. Es un crack. Eso está bien. Va a jugar a Alonso. Yo te digo una cosa. Yo creo que Alonso, si tuviese AIM, le ganarían reflejos a muchos jugadores de Counter. De verdad. A ver, o sea, podemos estar hablando de que Alonso puede si yo estar tuviera Alonso, el salto. Si mira, yo tuviera el cuerpo de Cristiano Ronaldo y él el mío, le ganaría jugando a fútbol. Probablemente. Claro. Pero no es el caso. Oye, hostia, no sé. Estamos a 30 seguidores de los 200.000. Acabo de ver ahí. 29. Sí, 29. Cuidado, Venga, dale caña. ¿Qué tal está viendo esto? 29 personas, cojones. Hijos de la gran puta. Dale el botón ese. Venga. ¿Dónde está? Aquí ahora. Dale. A Darío se le ha ido la puta olla. Darío, ¿qué haces? Está buscando. Se ha caído una pieza de mi lápiz de fumar. Ha reventado, se ha enfadado y ha reventado el fumador. Tú imagínate, ¿no? Que se te cae una pieza de tu lápiz. Además, hay trozos de clavo y tomate. Hay un tomate ahí tirado en el suelo. Como para encontrarlo. ¡Gente con cojones! ¡Hola, hola, hola! 200.000, felicidades. ¡Olé! Lo lograste. Muy bien, muy bien. O sea, esto que lo has dicho es porque había 100 cabrones que estaban aquí viendo de guay. Claro, claro, acaba de subir 80 de una. Pero seguir en Twitch me parece hasta lo más fácil. Quiero decir, si me das 5 minutos de tu contenido que me medio cuadren, digo, vale. No, es que te sigo hasta si me caes mal. Gratis. solo por tener opciones, por poder hablar en el chat. Es que el seguir de Twitch es lo menos. Es lo, yo sé, lo más despegado. Tengo mi cuenta de YouTube, en plan, el original, desde a lo mejor 2014. Y estoy suscrito como a 4.000 canales. O sea, es una locura. En plan, y siempre que veo un vídeo que me interesa tantas cuentas, me suscribo. ¿Cuál es tu canal original? ¿Cómo se llama?
¿Puedo buscar? Eso, Orlok, o sea, es uno que se llama Orlok, pero no hay nada subido. ¿Cuántas cuentas de Gmail tienes? O sea, es acojonante, no, no, eso, esto es de verdad. No, si que se genera entre 10, no. Es que es verdad, o sea, y quería convertirnos a nosotros porque en un momento dado ya le paré los pies y digo, tío, deja de crear cuenta porque el, o sea, el internet tiene todo en un mail, que es yointernet@gmail.com, ruegos y peticiones a través de ahí. Y el de YouTube, de repente, porque a él se le ocurrió, tiene otro Gmail. Porque dije, ¿por qué no? O sea, es como cero cómodo eso que estás planteando. Sí, pero él lo hace y le gusta. ¿Cuántas cuentas de correo tenéis vosotros? Yo tengo un montón. Uno. Yo tenía dos Hotmail viejos y ya tengo un Gmail y ya está. ¿En serio? Sí. Yo tengo cuentas en plan como de más soy yo a menos soy yo. En plan, si me tengo que registrar para... Pero es que yo me conozco a mí. Yo no. Esa es la cosa. Plan, o sea, yo soy yo. Tengo 10 no hay más ahí. Tengo 10 cuentas de Gmail y van desde la escala de... si me tengo que registrar para renovar la cita del DNI, es el primero. Vale. Y si me tengo que registrar en un foro de reclutamiento del ISIS, es el último, ¿sabes? En plan, de más ser yo a menos ser yo hay una lista. De más distancia entre... Yo, como del 1 al 10 de eso, me quedé en el 2 y ya no salí de ahí. Entonces, pero me encanta igual estoy en sitios raros, pero bueno, sigo siendo yo. ¡Gente con cojones! ¿Vosotros tenéis un nick de oculto de internet? Sí, yo sí. Yo no. No, o sea, no es oculto, es mi primer correo. Quise ponerme, creo que lo he contado alguna vez, que quise ponerme... el duende ebrio. o sea, mi primera idea no era una cosa así con muchas K's y X que sonara a extranjero. XXX duende fumón, XXX. O sea, sonaba a un bar de Asturias. Está guay. Sí, todo. O sea, sí, es verdad. El duende ebrio. O sea, en inglés, ¿sabes? Ah. Claro. The drunk... Vale, busqué ebrio. Y no sé cómo cojones hice que... Creo que puse la palabra que había al lado en el diccionario de ebrio, que era ebony. Al palo, pero... Claro, y yo de aquella de repente hay una diferencia. Me quiero apoyar a ese duende, me quiero apoyar a ese duende. O sea, que es ébano. Sí. Que queda guay también porque es el duende de ébano. Está bien, me gusta. ¿Sabes? Igual no estamos hablando pero, de Pero, claro. Y que de repente ha cogido un matiz mucho más sexual, el duende. Sí, Estamos hablando del primer caso documentado de blackface. Yo creo que sí. Ha sucedido. O sea, sí. Es cierto, tío. Es cierto esto. O sea, ¿cómo voy a ser racista si soy un duende de ébano? Claro, lo que pasa es que ya toda la gente, lógicamente, toda la gente que ha creado esto, que quiere decir que está viendo esto, ya tiene un correo y tal. Pero, de verdad, si podéis dar un consejo a la gente, y si puedo daros de aquí, y vosotros que estáis viendo a vuestros hermanos, hermanas pequeños, decidles que se hagan un correo que se pueda entender según te lo dicen. Ya, que no tengas que deletrear. Es el mejor consejo que creo que puedo dar. Me dices tu correo, Pepito Paco 3. Sí, la gente sabe. Que se pilla el vuelo, sí. ¿Sabes? Sonado. Por favor, hacedlo. Sí. O sea, yo con el simple hecho de Darío MH... Claro. Que dices, es fácil. No. Claro. ¿Es Darío MH así? No. Como deletreado. ¿Cómo? M. E-M-E. M-H. No, H deletreada también. H-A-C. O sea, te lo prometo. Algo que yo dije en el momento. Es fácil esto, es tal. No. Odio a los gitanos. @gmail.com. Eso es fácil, se pilla el vuelo. Claro. No falla. Pues, ¿ves? O sea, quiere decir... No creo que te lo deje. Claro. Porque Google también tiene de no puedes hacer esto, ¿no? Entiendo. O sea, que te prohíbe poner ciertas cosas. Bueno, no lo sé. Cuando, salió hace poco que había una cosa de Coca-Cola para hacerte como una Coca-Cola diseñada a tu persona sí, y tal. Sí, sí. Y había gente testeando y había unos vacíos legales ahí bastante interesantes, sí, la verdad. Sí. Es verdad. Podías poner verdad. Algunas cosas que... Y podías poner algunas... O sea, algunas te las quitaba que no. Algunas te baneaba que no, es verdad. Vaya. Es verdad. A mí me... La gente oculta, Coca-Cola, ahí, cuidado. Bueno, ¿visteis el Neil que se fue a imprimir una camiseta del Madrid con el nombre de Messi y no la dejaron? Fue a la tienda del Madrid a imprimir una camiseta con el nombre de Messi y le dijeron que no podía porque era una marca registrada. Lo encontré otro día. ¿Messi? ¿Qué? ¿La palabra Messi? Fue a la tienda del Madrid y en la tienda del Madrid te pueden hacer un print en la camiseta en plan con el nombre que tú quieras. Y dijo, ponedme Messi. Y se tuvo que poner Messi con una sola S porque con dos no podía. Es que no pensó bien. ¿Y si tú puedes comprar las letras por separado y hacerlo en tu casa? No sé. No. Hombre, igual no es, los medios o sea, no los tienes para hacerlo bien. Te queda una puta mierda. Bueno, podrías hacer, en plan, poner me, un espacio, sí, y la S de en medio la pones. Yo quise ponerme Doncic 77, que es el número que lleva en la NBA, y me dijeron que no. ¿Por qué? Porque marca registrada. Sí. Sí, me tuve que poner el 7, que es el que llevaba en el Madrid.
estaría interesante bajar de nivel de equipos. Pues yo te vas a eso, al Madrid, tal, no sé qué. Te vas a Málaga, no sé dónde. Y vas bajando a ver dónde, en qué momento la Málaga Regional desaparece. ¿En qué división? Claro. Hay un punto. ¿Dónde ya no hay copy? Alcorcón, tal. Lo que quieras, loco. Pon. Firma. Da igual. El Toledo dice: me tiene que haber un punto en el que. Ponte ya lo que quieras. Pero es la misma cuando buscas música para los envidios. Dice: esto tiene. Sí. Esto tiene miles de repros, nadie lo ha registrado en nada. Esto entra. Esto de todo. En la tienda de la Laurín, por ejemplo, te dan el boli directamente por lo que quieras. Sí, me da igual. O sea, no tenemos para poner el nombre. ¿Qué nombre te vas a poner? De la, claro, que llega un momento de o sea, ¿qué te vas a poner? De tu novio. O sea, es que ni de tu hijo. Yo creo que te da esta vergüenza. Dice que se está jugando en un equipo así pequeño, no quiero eso. Buah, Casio, te pasó unas capturas, Raúl, de una persona que ha dado un giro religioso. Coño. Ya sé por dónde va a ir esto, ya sé por dónde va a ir. Bueno, no quiero ni empezar. ¡Ah! ¡Oh! No quiero ni empezar con esto. ¡Mi favorita! ¡Es mi favorita! ¿Tienes? No, pero esto me tienes que sacar cuando ya por 10 minutos de programa, porque si no, ahora me pierdo, tío. No, es mi favorita. ¿Puedes sacar esto cuando ya por 10 minutos? Puedes poner música. ¡Ah! Vaya, acabo de ubicarlo. Puedes poner. Está a punto, he llegado. Pero mira, ¿puedes sacar esto cuando ya por 10 minutos? Pon música. El tren llegó a la estación. ¿Lo tienes? Joder. Vale, pon música. Del Prince of Persia. Música andalusí. Vale. Es que mi favorita, es que es la mejor. No, o sea, pero la quiero. O sea, sí. literalmente, en plan, top 5 mejores creadores de contenido de España, pero sin ninguna duda. Impepinable, sí. No, o sea, pero. Cuando ya, es que. De verdad, no estoy siendo irónico. O sea, de verdad, no estoy siendo irónico. Me encanta su contenido. Y no estoy siendo. De verdad que, o sea, 0% de ironía en mí. Sé que siempre lo digo con un pozo de ironía. No, de verdad que ahora no. Me encanta, tío, su puto contenido. Maravilloso. Yo te veía un memito, bueno, que era algo con esto de nadie. Cualquier puto videojuego cuando hay un mapa es desierto. Sí, y salía él tocando la flauta. Vale, pues. Vale, qué bonito, ¿eh? Marina Yers. A lo mejor estamos en los últimos días. La princesa de Jade, también conocida. Y a lo mejor a partir de ahora hay que llamar. ¡Al Marina Yers! ¡Hala, al Marina Yers! ¡Wallah, Marina Yers! ¡Wallah, Marina Yers! Búscalo en Google si no lo encuentras. Ahora es el mano de Aladdin, ¿eh? ¡Wallah, Marina Yers! ¿Lo tenemos por ahí? En Twitter, ponlo, ¿eh? El otro día levantó. La quiero. Es que me ha sacado tantos malos momentos, tío. Es que la quiero. De verdad que. Es que yo nunca voy a saber lo mucho que la quiero, tío. Esto sé que no es así, pero me gusta leerlo así. Puta madre, el alcohol hoy me hizo sentir tan mierda que mañana voy a comprar el Corán y voy a leérmelo. Necesito entender por qué la cultura árabe. El alcohol está prohibido. ¿Prohibido? ¿Cuál es el verdadero significado de todo? Y no sé por qué mi intuición me dice que está en el Corán. ¡Buah, la marina y alas! Es que ojalá la siguiente historia estuviese hablando así. Esto es maravilloso. Jesucristo. Pero es que luego no habéis cogido los vídeos que había después. Yo creo que yo no. Bueno. Jesucristo, uno de los profetas. ¡Uno de los profetas! Uno de ellos. ¿Eh? Polina. No, en verdad no se equivoca en nada lo que dice. En arameo. Él curaba y hacía milagros tocando a la gente y comunicando su mensaje en arameo. ¿De dónde viene el árabe? Del arameo, queridos. Del arameo, queridos. Del arameo, my darling. ¿Por qué quiero leer el Corán? Porque siento que es el libro menos manipulado. Y también que las religiones están más conectadas entre sí de lo que creéis. Vosotros, paletos. Y si no me creéis, podéis hacer la investigación en Google. Es mágico eso. El Corán y el libro Troll son los dos libros menos manipulados de la historia. O preguntarle a cualquier persona árabe de lo que estoy hablando. A cualquiera. Vale. Casio, puedes buscar al del que va, vale, el que va, mira, perdona. Diferencias árabe, musulmán y tal, para ver si te sale un mapa. Ah, tío, pero es que luego había un vídeo. Claro, pero ya diciendo. En su cabeza es que tiene un lío con árabe, musulmán y islam y todo esto que. O sea, de verdad, o sea. La siguiente historia era ya ella explicando lo que le pasaba. Y ella es que
en Ucrania, y decía que se enseñaba la religión cristiana y ella, Jesucristo, la llevaba súper dentro. Y a mí me gustaba mucho lo que hacía después. Se dice, porque es que no sé otros, pero a mí Jesucristo... Así termina la historia. Y era como... Eso es blasfemia. O sea, era como... Es exquisito. Es que es algo... Es que no lo vais a ver. Estáis viviendo... Alguien quedarse Britney. No, o sea, de verdad. No, o sea, eso no se ve todos los días. Literalmente es un ser de luz. O sea, una vez, tío... Perdón, yo quería hacer un momento de fancam de managers. Una vez que subí mis historias, lo resumo muy por encima, era la primera historia, ella era contando en plan de me quiero ir un fin de semana a un país de Europa del Este, no me acuerdo cuál, como si era Serbia, ¿no? Pues me quiero ir a Serbia, pero ninguna de mis amigas quiere venir conmigo, y yo dije, va, que le jodan. Tú eres tú, haz lo que tengas que hacer tú solo, yo voy a ir porque quiero ir, me da igual si tengo que ir sola, la vida es una aventura, no sé qué, cuándo. ¿Sabes? Guay. Pasa la siguiente historia, es ella llorando en un Airbnb diciendo... Porque nadie me dijo que en Serbia hacía menos 20 grados. Me he traído solo ropa de verano y aquí no aguanto más. Estonia, algo así. Me encanta. Pero, wow. El me encanta, hostia, tío. Pero me encanta porque vive sus mental breakdowns y mientras está llorando con una magdalena, los publica y es como, tío, es el. No, o sea. Necesita un puto reality show. Escúchame, yo la apoyo. Hay gente a la que critico, me río de ella porque. Aire de superioridad y me veo por encima y tal, y es como, jaja, qué tonto, yo soy mucho más listo. Managers, cuando la critico son mis inseguridades hablando, en plan de realmente quiero ser ella. O sea, realmente, en plan, no ser ella literalmente, pero en plan, ojalá me la sudase tanto. Realmente le suda la polla y los huevos, tío, le da igual. Máximo. Tío. Le da igual. Es mágico, es la amo, mágico. La amo, de verdad, es rockstar, tío, la amo. Marina. Hostia, por cierto, hablando de rockstar. No me he enterado bien de la vaina, de la jugada que no te has enterado bien. Que Rockstar son un hijo de puta, eso es lo que te tienes que enterar. Yo no me he enterado de eso, ¿qué pasó? Que es un teléfono. Bueno, que dice, uno más del... Dice, no. Con todo el hype del mundo, dicen... la edición coleccionista... Bueno, no sé qué coño van a hacer. Trilogy. La Trilogy otra vez. El 3, el Vice City y el San Andreas, sí. Pero son iguales, ¿no? Decir, os lo juro que llevo una repetición que era de Rockstar, la bebida. Y yo en plan, no sé de qué van a hacer. Y vamos a hacer un remake, ¿no? ¿Cuál es vuestro género remake? Favorito de todos? No, creo que no van a hacer un remaster. Lo van a poner bonito, pero va a ser lo mismo y es como, tío... ¿Cuál es vuestro GTA favorito de todos? Yo he jugado poco, tío. A ver, me gustó mucho la ambientación del Vice City, me gusta mucho, pero como juego completo el San Andreas es brutal. Que por la nostalgia... Y el 5 por encima. O sea, a mí la... Diría que mi favorito es el 4, fíjate. La atmósfera del 4 me parece que el 4 tiene un rollo que no tiene ningún otro, tío. La atmósfera del 4 me parece la mejor. Y Nico Bellic es el mejor personaje, sin duda, tío. Sí. Me ha parecido Marina Jersey sí. En el GTA. Sí. Voy a buscar esto. Yo creo que si se hiciera un remake del Vice City, podría quedar algo muy chulo, tío. O sea, a mí me encanta ver los típicos vídeos de... Como de GTA V hasta convertirlo en otro juego. Y lo ves que parece, no sé, tío, que parece un juego del año 2500. O sea, a mí me gusta... O sea, sobre todo el GTA V se ve que en guión, sobre todo, supera a todos. O sea, me gusta... Mucho más... Hay todas las radios, todo. O sea, está mucho mejor escrito. Rotado, sí. Mucho sí. Más... O sea, al final el GTA es comedia. Pero y el reírse de... El 5 es el más paródico de todos. Sí. Es como el que menos en serio se toma a sí mismo, ¿sabes? De alguna forma. Y pero llega un punto que lo asumieron y tiraron para adelante. Sí, pero es que están a esto de convertirse en un Saints Row. Por ¿sabes? Eso. Pero comparas el GTA 5... En plan, comparas la trama... A ver, que el GTA 5 tiene muchas tramas que son serios también. Pero con la del Red Dead, por ejemplo, el Red Dead es mucho más, se toma mucho más en serio, mucho más oscuro, mucho más reflexivo. En cambio, el GTA 5 es como... Estados Unidos, ¿verdad? Jaja, Facebook, te roba los datos. Literalmente eso. Durante sí, hay una misión en el 5 que es básicamente... Ir a ver las oficinas de Facebook, sí. Que, mira, te acabo de pasar una cosa, Casio, para que lo veamos aquí. Hubo movidita porque van a sacar una peli ahora de Resident Evil y por lo visto salió un tráiler que yo no he visto el original, que dicen que lo pusieron a caldo, que era un basuco. Pero luego sacaron otro, que yo sí que me lo he visto, y hostia, no está del todo mal. Lo tienes por ahí, ¿no? Vamos a verlo, tío. Que yo, o sea, a mí no me disgustó del todo. Es como lo primerito que pasa en la historia de Resident Evil. Guaco, en algún momento. Se ha visto un poquito guaco, así, la verdad que sí parece Stranger Things, pero bueno. Pero es que los zombies en origen son guaco, tío. O sea, las historias y las pelis de zombies en origen son... Hombre, pero tío, hemos vivido 28 semanas después y pelis que hacen que las pelis de zombies no sean una puta mierda. Creo que 28 ¿sabes? Días después, si la volviéramos a ver... Es verdad.
Yo creo que sigue estando bien, ¿eh? Sí, está bien. Siempre está bien. Yo creo que sí. Siempre está bien. O sea, es de la mejor que ha salido. Yo estoy. ¿Cuál? 28 semanas. Y te digo. 28 días. Y Rek. Yo creo que sí. 28 semanas. Pero 28 días, yo creo que sí. 28 días de la mejor película de zombies. Pero Rek es que es más. Entiéndeseme. Fácil. No, Rek la ves ahora fácil porque el mockumentary ha tenido una explosión desde entonces y ya, se ha también normalizado mucho. Pero Rek, ¿en qué año salió? ¿En el 2000 y poco? Claro, todo el mundo, o sea, empieza a verlo y sabe lo que está 2007, viendo. 2007, 2006. Pero Rek en su momento fue bastante revolucionario, ¿eh? O sea, fue el primer, en plan, mockumentary hecho en España y bien hecho y, ¿sabes? Sí, pero quiero decir, es más fácil. O sea, a nivel, quiero decir. Técnico, sí. A nivel técnico es más fácil una cámara así tirada donde se ve a Botet andar así. Que un puto campo abierto como en 28 semanas cuando salen todos corriendo. Sí, pero, no quita, pero que una cosa es más fácil no le quita mérito. Pero también pasa, tío. No, que por los supuesto. Trailers, tío, a saber quién ha ido a los. Hay trailers que son horribles, tío. Sí. O sea, y esto me parece un trailer de mierda, sinceramente. No me da. O sea, no sé. Dune, fuimos a verla. Al presente, ¿tú lo has visto? Sí, me gustó. A mí con los días, a mí con los días me está gustando más, tío. A mí me gustó un montón. A mí me gustó. ¿Tú saliste odiándola? A mí Dune no me gustó, tío. Nada. De hecho casi me quedo sobado, de verdad. No. Yo venía de no dormir esa noche, porque esto fue cuando volví justo de Mallorca del viaje con estos, y no había dormido esa noche, dormí 2 horas. Y estuve en el cine luchando por no dormir porque estaba reventado, tenía una privación de sueño que flipas. Y la aguanté y me flipó, me gustó un montonazo. A mí es que me pareció muy. O sea, y mira que me gusta Dune, y me vi los originales, tío, y me lié el libro en su época, en plan, me mola la historia de Dune, pero me pareció como. Aparte es lo que te pide el género, porque Dune tiene que ser pretenciosa sí o sí, ¿no? Porque al final es como esta odisea espacial. Es que claro, es que ya, es difícil hacerlo de otra forma. Pero hay y mucha está muy info. Bien, ¿eh? El Villeneuve hace el diseño sonoro y todo, lo hace muy bien, el sonido de la peli está muy guapo y tal, pero cuando llevo 3/4 de hora de pelis, o sea, de pelis, de naves flotando y haciendo... Y la nave flotando es como ya, tío, venga, va, ¿qué pasa, tío? O sea, a mí me gustó muchísimo las transiciones de la peli, para el que no haya visto, literalmente era una nave muy loca. O sea, era el... Una nave que no has visto nunca. Te lo juro, parece que en cualquier momento pero, de la peli, tío, se iba a romper una pared de ladrillos y iba a poner Willy Rex y Richard Betacode. Iba a empezar un gameplay, tío, te lo juro. Estaba que se aplaude diciendo. Yo sentí durante toda la peli que no terminaba de empezar. O sea, que claro, era claro. Un prólogo continuo tal de cual. Todo lo que va a ser. Y yo digo, quiero ver ya la segunda, porque es que. Sí, la peli igual peca mucho de eso, de ser parte de una saga. Sí, como que te están poniendo huele contexto, mucho a introducción poniendo contexto. Todo el rato. Pero no sé, a mí me gustó, a mí creo me parece que no, tiene cosas guapas, o sea, está blank, se nota que hay criterio atrás y que está bien pensado todo, el diseño sonoro, el vestuario, tío, todo está muy guapo, pero me falta en plan que me motiva la historia, ¿sabes? De las cosas que más me gustaron fueron Oscar Isaac, que me parece ahora mismo top 3 actores del mundo. O sea, en escenas de matrimonio me parece que se llama, está increíble. O sea, me he visto 4 cositas sueltas. Sí, creo que se llama escena. Es que tú has dicho que yo estaba pensando en la serie que ponían en la tele de. Sí, tío. Tú dices la de Pepe Scarlett Abelino, Johansson, sí. Y. No. Es Pepa y Abelino. Es Pepa. Manolo y Benito, manos a la obra. Historia de un matrimonio, eso. Sí, lo he hecho. Es Oscar Isaac y Jessica Chastain. Vale, es algo de un matrimonio. Secretos, algo de un matrimonio. Secretos de matrimonio. Algo de un matrimonio. O sea, el matrimonio es un complemento circunstancial. Ahí de no sé qué. Apoyándola de atrás. Muy bien. Y luego también lo dije en su momento. Dos personas han escrito a la vez. Chincheto pirata somalí. Dos personas que no se conocen y lo han escrito a la vez en mayúsculas y me parece perfecto. Que Stins, escenas de un matrimonio. Bueno, eso, que me suena. Oscar Isaac, muy bien. Y luego Bardem es acojonante. Sí. Bardem es un semidios, tío. Sí, el Pablo hace muy bien. O sea, Bardem, fíjate, o sea, no sé, tío, yo creo que. Hay que ver otro día la nueva de A24, que no se estrenó en el cine aquí en España, no sé, la de Green Knight. Y está muy guapa, la verdad. Todo lo que hace 24 me parece una sacada. Yo la vi. Green Knight. Rara. Pero vamos, un tráiler casi. ¿Puedo buscártela? A mí me gustó, pero es. Es rara. Sí, es rara. Hasta un punto de raro también. No sé. Porque está como toda inspirada. Hay cosas como casi anacrónicas en la película. Sí. Hay movidas raras que dices. Sí, como que te descolocan. Sí, la estética de decir esto no me pega aquí una mierda. No sé. Está muy guapa, pero es muy. La obra mitad humano. Coño. Flow, como la un poco la serie esta de la iglesia, la de. 30 monedas. 30 monedas, eso. ¿Esas la visteis? Galicia, la película. Está guay, sí, sí. Galicia la película. es un vídeo de la Xunta. Es un vídeo de promoción de la Xunta.
Opinión de Ghost Story, pues me lo han recomendado mucho, pero nunca me la vi, la verdad, ¿eh? Pero no me ha dicho que me molaría, tío. Yo lo intenté ver. El Faro de A24 también, uf, normal, porque es un peliculón, tío. El Faro está muy puta madre. Un peliculón. Tú lo has visto varias veces, ¿no? Un poco enfermizo. Dos o tres veces, sí. Tampoco mucho. Tío, qué rozado ya, ¿eh? Pero esto es tío, es mítica peli que. Que cada vez que la ves, pillas alguna movida nueva, ¿sabes? ¿Uncut Gems es también de A24? Hostia, pues no lo sé, ¿sí? ¿Sí? Uncut Gems, Midsommar, Hereditary... Sí, eso sí, eso sí. Joder, señor, sí. Uno detrás de otro, ¿eh? Sobre todo para lo que es flow así, terror y tal. Sin sajo, has dicho. Casi. De repente metieron porque sí. Que no sé ni qué es. Torrente 4 es de A24 también. No, hostia, de A24 es Spring Breakers. ¿Sí? La de James Franco. James Franco, Serena Gómez. La banda sonora de Skrillex. Ya ves. Entonces, yo exprimí que la vi en el cine y había, esto es un poco regular el nivel de alerta, pero había un grupo de peña que necesita ayuda para ir a los sitios y tal. estábamos en el cine, yo y un colega, creo, y como sentados a mitad de la sala, pues un grupo así. Y entonces había momentos de uno empezaba a gritar y al final hizo: ¡Lo mataron! ¡Lo han matado! ¡Lo han matado! Gritando sin parar. Como rollo minutos gritando, ¿sabes? Y decir, ¿pero qué está pasando? O sea, fue una experiencia bastante única. Uno tenía una enfermedad que era que no diferenciaba la ficción de la realidad. Mataba a James Franco, la mataba. Fue una cosa, yo no sé, de las películas que más me han marcado en el cine. Fue una cosa muy única. Estuvo guay. ¿Cuál era? Que perdí el hilo. Spring Breakers. Spring Breakers fue. Sí. Le sentó mal. ¿Qué tal? ¿La experiencia qué tal? O sea, quiero decir, me quedó el recuerdo de eso. Hay películas que he visto en el cine que no me acuerdo una puta mierda. Eso es. Vale, mira. Es una cosa positiva que sacar de ahí. Por lo menos. ¿Habéis visto alguna vez alguna peli solos en el cine? Yo no. Yo sí. Sí. Yo sí, además, una perfecta. La peli de Yu-Gi-Oh! Yo solo. Buah, tío. ¿Quién coño va a querer ver eso con nadie? ¿Es algo de solo? Yo, la última de Spider-Man me la vi solo en el cine porque fui a verla a las 12 de la mañana. Y como Dios, y a gustísimo. Y tú solo en el cine, en plan, nadie. ¿Cuál, la de dibujitos? No, la de que se va a Italia. Tom Holland. Sí, la de Tom Holland se va a Italia. La de Zendaya. Sí. La de Misterio. Esa es la de Misterio. Vi Terminator 3, me vi. ¿Terminator 3? ¿Qué? ¿Vertimator 3? ¿Vertimator 3? Sí, sí. Me la vi solo. Estoy pensando. Yo es que hice algunas veces hecho de esta de meterme. Salí con el colega y decir, guau, es que el autobús me queda todavía tal. Y me meto en otra película yo solo, ¿sabes? Pagar solo una entrada. Y te haces dos seguidos. Y me ves dos. De claro, porque tienes cultura y es así. Claro. Si claro. No estoy robando. Si robas cultura, no robas. Claro. Yo toqué una teta en un cine por primera vez. Es cultura también. Es que los cines son... Es cultura. Eso es lo que querían los Javis. Eso es lo que querían los Javis, que tú tocas esa teta en el cine. No recuerdo qué peli, tío. Creo que es Scary Movie 3 o una cosa así. O Scary Movie 4. Sí, sí. Y creo que había gente. No conocía a la persona. No, creo que fue un poco de... Creo que fue con mi madre. Yo he venido aquí a tal... ¿Nunca has follado en el cine? No. No, me gusta el nunca como... ¿En serio, tío? Te joder, en la sesión golfa, ¿qué te crees que es? Hombre, palomitas, o sea, preservativo... No sé ni qué coño estaba viendo. Si era como en plan... Lo más parecido a un hotel. Que había. Ya, bueno, claro. Sí. Tío, cuando eres joven es que no hay... Ya, es una putada. O sea, estás limitado por... Por el terreno. Por así. Estás limitado por lo que saque la metro. Siempre. Por la topografía. No, es verdad, pero sí, sí. Eso sí, metimiento de mano, pero no más. No más porque luego, quiero decir, he ido al cine para... O sea, quiero decir, esa fue la primerita vez. Voy a decir, digo, cállate. He venido a ver esta película de Luis Tosar. Claro. No me voy a tocar la polla ni... Conoce tu lugar. Por favor, ¿me puedes parar de hacer una paja que estoy viendo ahora mismo Antonio de la Torre? Dice, por favor, es que está hablando con la voz grave, Luis Tosar. Por favor, ahora no. ¿Puedes soltarme la polla que está Carmen Machi contando buena cosa? No. Y al final te corres viendo Luis Tosar. ¡Mala madre! El 211. ¿Te imaginas si te quedas? Y una vez me perdí un partido de España en un mundial.
por chinguetear. Lo dice como guau, Me volví a ir contando y una vez abajo. Había un tono de arrepentimiento, no mereció la pena. No mereció la pena. No, no. Escúchame. España es mucha España. Claro. Tuve que correrte, vale, para Google de Iniesta. Escúchame. España 2, Chile 1. Mentira, Chile 1, España 2. Tercer partido de la fase de grupos del Mundial de 2010. Uno, igual que Maldini. Y ganamos. Y metió un gol Iniesta y Villa metió un gol de muy lejos. De muy lejos. Y yo estaba eso. Muy, muy vil. ¿Me gusta el fútbol? No. ¡Lo odio! ¡No me gusta el fútbol! ¡No me gusta el fútbol! Y no, no... No, nunca más haré eso. Nunca más haré eso. Hay herida ahí, ¿eh? O sea, el no puedo, tengo fútbol. Al revés. O sea, por eso has tenido hijos, para no follar nunca más. Efectivamente. O sea, para poder verme todos los partidos del Madrid de ahora que me muera. De ahora a que me muera. Mi único objetivo. No, pero aquel día me fallé. Podríamos habernos quedado fuera del Mundial y yo no estaba viviendo mi selección. No, es que España debería haber perdido. ¡No está apoyando a España! Es que debería haber perdido España por tu traición. Fuera de coña, si llegamos a perder, auténtico sentimiento de culpa. Hostia, o sea, a lo mejor, yo te lo juro. ¿Cuánta felicidad le ha costado a los españoles mi polla, tío? Esto me ha pasado. Esto me ha pasado bastante, hasta bastante mayor, rollo. No puedo ver un partido en Madrid, pierde el Madrid. Y algo dentro de mí decir, ¿ves? Por no verlo, ¿eh? Por tus ojos, necesitaba Benzema tus ojos. Le has privado de tu visión a Vinicius. No, pero... Y eso es complicado, ¿eh? La culpa. ¿Hablamos de la culpa? ¿Os apetece cerrar hablando de la culpa? ¿De la culpa? Vale. Venga. La culpa. Como concepto. La culpa. Como concepto de la culpa. La culpa. Lo del principio de hablar con Peña en la discoteca y luego decir... Sí, sí. No, todo lleva a Darío meando al final. Hemos dado todo el puto círculo. Sí, de alguna forma. Es vergüenza eso. No, pero la culpa. La culpa está muy mal. Pero la culpa es que nos diferencia. ¿De qué te sientes culpable habitualmente? La culpa es lo que nos diferencia. La culpa es lo que nos hace humanos. Es lo que nos diferencia de los franceses. Hombre. No tienen culpa. Los franceses, es verdad. Ni nada tienen. Pero no se dan cuenta de que tienen culpa, claro, sí. Claro. Pero la culpa es un símbolo de humanidad. Un símbolo de empatía. No siente culpa aquel que. Un animal no siente culpa, ¿verdad? Sí, sí. Un animal no siente culpa. No, no, te pega un bocado en la cara y no. No, no. O sea, un perro dice: tengo hambre, me como a mi hijo y me suda la polla. ¿Sí? No, literalmente. Que hubiese sido más rápido que yo. Sí. O sea, no hay culpa de ningún. ¿Cómo es culpable si no tengo hambre? Claro. Pero la culpa está muy mal, porque la culpa atenaza. La culpa constriñe, la culpa te ata. ¿Hay algo de lo que quieras soltar lastre hoy? Yo, no. Yo voy a mi terapia muy bien, ¿eh? ¿Estás yo con terapia de verdad? Hace mucho, claro. ¿Hace cuándo? Muchos años. ¿Vas tú solo? No, vamos con toda mi familia. Vamos toda mi familia, va Cintia, los niños, los vecinos, el de arriba y el de abajo. Y vienen a hablar y dicen, a ver, cuéntanos. Pues, otra vez que me he meado encima de fiesta. Claro, si tengo el pito chico. Tengo el pito chico, doctor. ¿Qué le voy a hacer? Obviamente, sí. ¿Cómo que tú solo? Pero, o sea, ¿qué pregunta es esa? Yo qué sé, yo nunca... No sé cómo funciona. A lo mejor alguien te mira, yo qué sé. No, vas... A lo mejor alguien te mira. Mirándome. Hay una ventana... Es que esto no cura si no hay un pavo mirando. Y hay un señor ahí. Claro, te pone, es que los psicólogos de verdad están detrás. El que te pone es un decoy. Puedo hacer un cigarro. Para que tú le hables. Uno que te caiga bien. Y los demás están detrás de ese cuadro que parece. A lo mejor alguien te mira. Es que me cago en Dios. Funciona, es que no, funciona así. O sea, tú estás hablando con la terapeuta y dices. Creo que no le presté la suficiente atención a aquella chica tal. Y detrás hay un montón de gente así. Hay un jurado popular. Claro, hombres sin piedad. Pues eso molaría, en verdad, ¿eh? Eso me parece buena idea. O sea, que haya como un jurado de gente imparcial que opine sobre tu vida y te diga, nah, aquí, ¿sabes? La cagaste, tal. No te rayes, no tienes culpa, si la tienes. Eso molaría, en verdad. Pero sí, está muy bien. Hoy es el día, por cierto, de la salud mental. Importante eso, chavales. ¿Es hoy? Hay un hilo por Twitter. Bueno, todos los días son el día de salud mental, ¿eh? Hay un hilo por Twitter de un listado de psicólogos casi gratuitos, son números a los que poder llamar y tal. Es que no. Pero busca uno. No quiero opinar. Busca uno. No quiero opinar. Busca uno y que sea tu colega. No quiero opinar.
O sea, me da mucha rabia cuando leo salud mental y veo, literalmente, todos los influencers tuiteando, poniendo algo de, chavales, aunque nadie lo diga, muy importante la salud mental, por favor, cuidaos, no sé qué, es como... No, o sea, ¿qué pasa? ¿Que has cobrado 10.000 euros en lugar de 15.000 euros? Pero eso no es como muy 2017 ya. Yo te juro que, o sea, hace una semana, cuando fue realmente el día de salud mental, se lo vi a todo el mundo y es como, tío, o sea, ya, obvio, en plan, si tengo una piedra en el riñón voy a mear sangre, ¿no? Ya, o sea, ya, ¿qué me estás contando? Ya, en plan, o sea, yo imagino una persona que, ¿sabes? Que en plan, que está al borde del suicidio y lee un mensaje de, Folagor, diciendo, chavales, muy importante la salud mental, y dice, hostia, claro. Claro, que me tengo que preocupar de la cabeza también. Que ahora solo de si me duele la barriga. Tío, pero pasa, hay mucha peña que te duele el brazo y te vas al médico y estás mal de la puta cabeza y te quedas en tu casa sentado viendo la tele. Hay mucha peña que está ahí, tío. O sea, que sí, que es un formalismo, que no hace falta decirlo, pero sí hace falta decirlo, primo. O sea. No, o sea, quiero no decir. Sé, no estoy. No, es que o sea, no, quiero, no os quiero es que, decir. Por es que, qué, es, pero... es que eso es lo que pasa, que voy a decir lo que pienso y no lo voy a expresar de la forma correcta. Y luego, y mañana tendré que venir aquí y insultar a Fernando Alonso otra vez. Pero de verdad, o sea, sinceramente. Escúchame, no. Olo. Piensa 10 segundos lo que quieres decir. Luego dilo. Pero no es. Porque, a ver, los dos hemos pasado. Y por esto, chavales, es importante la terapia. ¿Cuál es la importancia de la salud mental? Sinceramente, la importancia de la salud mental es un privilegio de ricos. Y ya está. Y ya está, eso es así. Solo tienes tiempo para preocuparte por tu salud mental cuando tienes que preocuparte de otras cosas. Y debería punto ser y final. ¿Así? No, es así. Es que es así. No es podría ser de otra forma. No, solo puede ser de esta y solo ocurre de esta forma. ¿Y por qué no luchamos por que el psicólogo se incluya en la seguridad social? En vez de decir, ¿es de ricos? No me estáis entendiendo. No digo que solo le puedas hacer caso a estos problemas cuando eres rico, en plan, que se le puede hacer caso al problema cuando eres rico. Quiere decir que el problema solo se presenta cuando eres rico. No, rico, entre muchas comillas, por favor, no me refiero en plan a rico, en plan de ser millonario. Patinaste basto, ¿no? Yo creo que sí, por putísimo. Yo creo que no, tío. ¡Oh! Tremendo putísimo. A ver, yo creo que es un poco. Patinaste basto. Eso creo que es un poco weak aura. Y Strong Aura es un poco de... A ver... Ve al médico del pito, del chocho y de la cabeza. A ver. Otra cosa es que si eres pobre, igual estás demasiado preocupado con qué vas a cenar mañana. Claro, pero no digo que... Pero eso no quita que no tengas un problema que necesita ayuda. Pero no digo que el mismo problema no se presenten si eres pobre y si eres rico. Claro que puedes tener cualquier problema de salud mental si eres pobre y si eres rico. No digo eso. Pero me jode ver lo que hablábamos antes, este discurso de repente es el día de salud mental, que es una vez cada dos semanas, y ver de repente a gente comentando... A influencer o no influencer, que cómo se perder dinero comentando la importancia de salud mental y tal, y es como... Pero escúchame, vamos a ver. Es como, bro, o sea, cada uno evidentemente está llevando su puto peso de salud mental y emocional y no sé, o sea. Pero es que puedes poner, o sea, depende de dónde pongas la perspectiva, puedes hablar de eso para cualquier cosa. Si yo estoy viviendo en la calle y estoy pensando en qué cartones voy a usar mañana, estoy pensando en el alquiler, me suda la polla. Eso es un problema de gente rica, ¿no? El alquiler es un problema de todas las personas. Y así con todo, lo que dices, o sea, entiendo lo que puedes decir de que no hace falta decir esto, que es una obviedad. O qué tal, pero quiero decir, hay fácilmente, y no te exagero, hay fácilmente 10.000 personas en España que llevan el pelo así como por ti. Sí, o sea, trasládalo eso a la importancia que puede ser que vean a Folagor y digan, tío, pues estoy rayado. ¿Sabes lo que te digo? Que quiero decir que el círculo va a que al final. Vale, a ver, lo voy a expresar de otra forma, a ver si me explico mejor. Yo no lo puedo criticar porque yo estoy en el lado de la gente que me da rabia, entonces no puedo decir cómo que a mí me afecta. Si yo fuese. Y no lo quiero hacer una cuestión de clases o de una cuestión de nivel económico, porque eso lo acota mucho. Pero si yo fuese una persona normal, en plan un currante, o... No digo currante en plan de soy reponedor del mercado, eso no lo hagáis como un mensaje en plan de clases o lo que sea, ¿no? Pero una persona normal de a pie, y de repente pienso un mensaje de... Beijing, diciendo que me preocupe mi salud mental, es como, bro, ¿qué me vas a contar, tío? En plan, no puedo preocuparme mi salud mental porque estoy demasiado ocupado intentando puto sobrevivir. En plan, o sea, el alcance de niveles mentales que tú tienes cuando tu vida se basa, que es el contexto al que yo me voy, que somos vosotros, en las redes, a cuando tu vida es una vida normal, ¿sabes lo que te digo? Son dos alcances completamente diferentes y de repente ve a esta gente que vive en otro, como soy yo de mucha gente, en otro plano de la realidad completamente diferente, hablando sobre cómo tengo que preservar mi salud mental cuando yo soy literalmente un engranaje en el sistema satánico-tecnocrático es como si literalmente te está dando consejos sobre salud mental gente que no tiene absolutamente nada que ver con tu vida, pero en plan, nada, dos
dos universos paralelos. En plan, uno está en El Señor de los Anillos, otro en Star Wars. Y esta gente que está en otra dimensión paralela a la tuya viene a hablarte. Y no digo como que lo hagan a malas. En plan, no lo digo como que sea malo que lo hagan o como que no deberían hacerlo. Entiendo que todo el mundo lo hace desde la fe de su corazón. Pero es como que, no sé, hay una disociación y una dislocación de si yo estoy en directo y estoy hablando de los problemas de la gente con la gente que me está viendo, todo lo que diga, lo puedes. O sea, alguien que lo esté viendo puede sentirlo como que lo está diciendo en un tono paternalista porque le estoy hablando desde mis privilegios y mis cosas. Pero a su vez, que venga alguien que es millonario y que se gana la vida haciendo el tonto de internet y lo que sea, y te diga, oye, si estás mal, busca ayuda, sigue siendo una cosa que es un neto positivo. Es una cosa que es más bueno que malo. Es que esa es la cosa. Sí, tiene muchas más cosas positivas. Esa es la cosa. En la balanza sigue quedando eso, pero porque. O sea, al final lo que se hace, que yo comprendo perfectamente el proceso mental que estás diciendo, lo comprendo perfectamente. Pero al final lo que estás haciendo es un reduccionismo un poco de lo que yo sentiría o como yo pensaría. Y el problema es que la gente es de todo tipo, de todas formas y con todo tipo de pensar. Pero es que, tío, y hay gente a la que puede ver un stories de Beijing diciendo tal y a lo mejor dice... Pues y le pide un montón que le hace falta y lo es que, ya, es que es así, tío. Ser, igual ¿sabes? Que hay gente. O sea, tienes razón, yo no puedo evitar verlo desde mi claro, sí, obviamente. Eso es una cosa. Y hay gente también que una imagen con un piolín que dice buenos lunes le viene de puta madre, ¿sabes lo que te digo? O sea, que hay muchos niveles, tío. Que no todo el mundo ha vivido la suficiente cultura como para alejarse de las cosas tan simples. Pero, tío, que hay gente que esas mierdas que sirven. O sea, cuando ponen a Messi anunciando natillas. Es que funciona. Al final ese ejemplo me sirve porque es en plan. Hay gente en la que funciona Messi anunciando una tilla y te voy a comer unas Danet porque se ha anunciado Messi. Ya, y contra eso, ¿qué puedes hacer? Ya. Pues, posiblemente en internet, la persona que utiliza un meme de buenos días de Piolín con 50 capas de ironía para hacer risa obtenga un rédito peor. Que la persona, que la señora que está esperando guatemalteca que ha hecho eso. Ya. Ah, bueno. Y dice, es un nuevo día. Te envío este meme de buenos días. Mira, es Piolín. Claro. ¿A qué es bonito? Y te está felicitando a los... Y esa felicidad que tiene esa señora es mayor que la del... Que lo envía de tal. Bueno, mayor o distinta. Distinta. Es mayor. Es mayor. No se puede decir. Es materia prima. Es materia prima. Jenny, esa señora te mea en la puta cara. Jenny, es la mujer que limpia mi casa. Sí. O sea, ella lleva mucha. O sea, desde pequeño cuidaba a mi primo. O sea, sí. Desde siempre. Y es la clásica mujer ecuatoriana de 60 y pico que escucha. Ella cuando limpia se pone su música. Me flipa porque escucho unas cosas que son guapísimas, de esas típicas romanticadas. Sí. Y me manda esas imágenes. Y es que estoy seguro de lo que dices. Me lo manda con todo su corazón diciendo: claro. Esta imagen te va a alegrar el día. Yeah. Imagínate, pensad en un momento, vamos a quitarnos todos los años de ver internet y de pudrirnos el cerebro y vamos a volver al momento originario y primigenio en el que nuestra inocencia se basa en. Mira, es Piolín. Pero supongo que es parte del problema. Y está Silvestre al lado y se ha chocado contra su jaula. Parte del problema es la inocencia perdida, claro. Parte del problema es ver un mensaje de apoyo. Ojalá. Simplemente a gente diciendo, oye, estoy este problema arreglando tal o tal. Y yo veo eso y una parte de mi cerebro entra quizás en modo defensa. A lo mejor el problema es mío. ¿Sabes qué te digo? Sí, puede ser. ¿Qué haces? Coño, estás dándome consejos. ¡Folagor! ¿Qué haces dándome consejos, hijo de puta? ¿Sabes? En plan, alguna parte es defensiva, ¿no? A mí me pasa con absolutamente todo, porque cada vez que hay algo de esto que sea mínimamente fuera de personaje, siempre lo primero que pienso es: ¿es esto un movimiento de imagen, de marca? Bueno, claro, ¿es esto un claro. Pero aún así, tiendo a pensar en eso, en sea o no sea eso. Es beneficioso. Es una cosa que es positivo en el global. Ya, si viene bien, pues adelante, claro, la puta boca. Y que así cada puto día. Que es igual, como. ¿Cómo se llama? Dave Rovira con los putos perros adoptados. Que sí. Bueno, pero es que. Es que hay cosas que yo sé que me dejan. Hay cosas que sé que me dejan en mal lugar. Hay cosas que no sé si las siento o me he condicionado a ser así. Pero cada día que paso por Callao, tío, y veo a los putos del chaleco morado sacando a los perros de paseo. Bro, chupadme la polla, que os gustan los perros, que ya os vimos, tío. Que os gustan los perros, tío. Que ya lo sabemos todo, que os gustan los perros. Que necesitan casi todos los perros. Que sí, tío, que sí, que vale, tío, que son perros, tío, que ladran, tío. ¿Qué más quiero que te diga, tío?
que os encantan los perros. Que tenéis que llevar un chaleco reflectante morado para que todo el mundo sepa que os gustan los perros, tío. ¿Vale? Pues bueno, cada uno con su mierda, tío. O sea, sí, sí, literalmente sí. Sí. Es así, o sea, que, y, lo que hacen es, y lo que hacen es bueno. No hacen daño a nadie. Le alegran a los perros. Alegran, es que alegran esperamos a los perros. Una contrapartida, pero no ha dicho ninguna. O sea, haciendo, que sí, que os gustan, que os gustan, que sí. Ha dicho yo, muy bueno, que sí. ¡A mí también! Es el problema, que a mí no me gustan tanto como ellos, que no me gustan tanto. Ojalá, yo, o sea, ya te lo digo esto desde el cariño que te tengo. Cada vez que hay cosas de estas, me dan ganas de pegarte un puñetazo. No, pero no, hay como. Entiendo tu postura, pero escucho a lo mejor un. Un grito de ayuda. Un grito de auxilio. Un grito de ayuda, ponlo. Pero a la vez me entendéis lo que quiero decir. Sí, o sea, en el fondo, o sea, es como está lo mismo si hablamos del chaleco para los perros que si de dar mensajes a favor de la salud mental. Es como, por la vez está lo bueno del mensaje y lo necesario que es y la gente que ayuda a los perros y tal, realmente los está ayudando y esos perros a lo mejor estarían muertos o en la calle, en plan, ¿sabes? Hay un buen innegable. En lo que se hace hay un bien innegable. Sí. En plan, un bien ético innegable. Pero por otro lado, y la parte retorcida de vuestro cerebro y la parte... En plan, angosta de vuestro cerebro sabe igual que yo que hay algo más que solo hacer el bien ahí. Y lo sabéis igual que yo, que hay algo aparte más, hay algo más, y la persona que hace eso lo hace por algo más aparte de hacer el bien. Y eso lo sabéis igual que yo. Y ¿sí? podéis negarlo, pero sabéis que es así. ¿Sí? Sabéis ¿sí? que es así, hay algo y más que hacer el bien. Y la gente le gustan los retuises. Eso está claro. Hay algo más que hacer el bien ahí, eso es así. Oslo, te digo, te lo explico en términos de PCs, para que te hagas una idea. Es mucho mejor limpiar tu PC a menudo que dejar que se te fría la CPU y luego ir al mecánico, al informático y decirle, oye, que se me ha quemado el CPU. Si tú vas cuidando ese ordenador y lo vas limpiando poco a poco y vas soltando mierdecita de vez en cuando en un sitio, quizá cuando de verdad te pase algo, la avería no sea tan grave, ¿sabes? ¿Me entiendes por dónde quiero ir? ¿Sabes lo que te digo? Que cuando vas al psicólogo, no tienes que ir cuando estás jodido desde la cámara. Puedes ir antes también, cuando estás bien. Porque así puedes tener herramientas. Y mira que yo con la psicología tengo una cosa que. Pero que si yo estoy perfecto. ¿Tú me has visto poner un chaleco morado para sacar perros que no son míos de paseo? Yo no digo que yo estoy mal. Perfecto. Sí, no tengo que sacar perros que no son míos a pasear. No. Yo estoy de puta madre. Es que ojalá ver a Germán en una esquina encallado, con la capucha puesta, viendo lo de los perros llorando. Y es sonando la de. Sí, yo solo quería esos perros. Y yo lo he dicho muchas veces, que yo con la psicología tengo una movida, y es que cada 20 años las corrientes psicológicas cambian. Por eso me fío un cuarto de lo que dicen los psicólogos. Pero quizá esa conversación que tiene con alguien que te puede guiar, te puede servir. Yo se lo digo, y este es mi punto final. Cuando sacas a pasear un perro que no es el tuyo, cuando sacas a pasear un perro que no es el tuyo, hay dos factores. Uno, hacerle un favor al perro, y claro. Dos, que quieres que la gente te vea sacando a pasear un perro que no es el tuyo. O sea, ¿qué motivo? Es como darle de comer a un hijo que no es el tuyo. ¿Tú le darías de comer a una niña que no es la tuya? ¿Entendés? Me encanta el menos detrás. ¿Entendés? No, o sea, me da, este pelo da hasta miedo de que vas a hacer algo rollo el Joker. Yo solo digo que cuando habrá un 1% de la población mundial que le gustan dando los perros, que tiene que pasear hasta perros que no son los suyos. Habrá un 1%. Pero el resto de gente que saca a pasear un perro que no es el suyo. Oslo, lo mismo no. Piensa un tío que saca perros de yo. Echándole 80 horas en una semana a un videojuego, hermano. O sea, pensaba lo mismo y dice, este tío es imbécil, este tío es un mongolo. Y yo, como a gustísimo, en calzoncillos en mi casa, llenándome las patatas por aquí en el pecho, y yo como un señor diciendo, eso no es vida. Lo mismo pensaré yo de él. Pero yo soy feliz haciendo eso. Hay gente que puede ser feliz cogiendo los perros, tirándolos para arriba y dándole besitos. Yo no soy nadie para criticar, en plan, para opinar de lo que hace feliz a otra persona. Ahora bien. Pero siempre y cuando no haga nada daño. Pero... Yo no soy nadie para opinar, en plan, cada uno... Esta es la antesala de los trajes. O sea, Germán, trajes Germán, la antesala es yo no soy quien para. Cada uno que encuentre su camino para ser feliz. Yo no soy quien para criticar los caminos que toma alguien para ser feliz, siempre y cuando no perjudica a terceras personas, cada uno que lo tenga para ser feliz. Pero todos sabemos aquí que hay un plan oculto. Que sí, que Billín, hija de puta, que en 2012 era una nazi, lo sabemos todos, y no va a cambiar eso nada. Puedes hablar de la salud mental, me parece muy bien.
¡Ya está! ¿Estás contento, Gonzalo? Todos pensamos eso. Sí. ¡Está bien! No, 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 hasta que no le pegue una patada al perro ya no me gusta. Yo no le pego una patada al perro a la perrera. Pero vaya, que eso, en resumen. Gente. Ay, de verdad. ¿Te ha pasado bien, Felipe? Yo me lo he pasado de puta madre. ¿Qué eso? ¿Qué gente? Mi. Así. Mi. Sin embargo. ¿Querías hacer un calvo o algo? No, no, no. Sin embargo. Sin embargo. Hombre, ponme el tele. Hostia, qué cuerpo tienes. No tienes esa posición de combate. Sí, sí, ¿eh? Se te ha puesto la. Ponme el tele, ponme el tele. Como un gallo. Las sombreras de Piccolo, ¿eh? ¡Ve al doctor! ¡De la polla, del coño! ¡De la cabeza, del corazón y del culo! Ponme música de. La de ¿cómo era el pibe este que de Mirimbra? De a favor de la salud mental. Sí, era, ¿no? El que hacía así. Cis. Sí, cis. Sí, sí, armenio era. Sí, si era tan fuerte, ¿cómo es que está muerto? Bueno, gente, pues hasta aquí ha sido un programa. ¿Qué, bien? Sí, está bueno. Ha sido. ¡Ah, espera! Mira lo que tengo por aquí para ofrecerte. Ofrecerte, por supuesto, para hacer una foto y cerrar. Se va. Sí, sí, claro, no, claro, Me está dando un poco de acidez el kebab, De ansiedad. Era, era el kebab, ¿no? De la que traías de casa. Que me, era justo. Me está dando acidez, sí, es un regalito. Ah, coño, puta madre. ¿Te gustan los regalos? No, yo odio las personas, los regalos y las cosas que me hacen feliz. Solamente me gusta sufrir. ¿Tenemos camisetas? Mi cama está hecha de grava. Sí, que no sé. Tenemos camisetas para los fichajes, pero. Fírmala, firma primero. Hoy nos hemos quedado sin camisetas, así que te hacemos entrega de algo que vas a ser el único que tenga. El único que tenga, sí. Que es la toalla. Una toalla con octubre, let's go. De yo internet. A ver, está guapa, tío. Sí, sí, claro que está guapa. Vamos a pasar, vamos a pasar. Fotito fichaje. Fotito fichaje. Si la ponemos de lado, igual entra. Bueno. Así, así, claro, claro. Fotito fichaje. Mira, mira, mira. Está guapa, tío. Fotito fichaje. Casi, ya está. Fotito fichaje. Tanto puto guapo. Y una firmita, ¿no? Tiene una firmita. Para vosotros, coño. Ahí, ahí, ahí. Este año. Oh, mira, me hiciste el caso, Toma. Ahí está. Ahí pinto yo, Juan. Tú puedes pintar donde quieras. A ti me extrae el kebab. Ahí, sí, para vosotros, perros. No, 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 no. Tú pintas. Tu marca aquí para siempre. Pensé que me decías la esta, coño. Digo, no, 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 no. Voy a firmar yo mi toalla. ¿Qué pasa? No, 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 no. Si esto está, no sé. Esta gente te tiene. A mí me hizo una firmita. Que no se te olvide que es tuya. No, no. Ponla donde quieras. Firma con tu nombre. ¿Has hecho alguna vez un autógrafo con tu nombre artístico? Rollo Felipe. Es bastante mierda, Felp, y ya está. Vale. En algún momento alguien me dijo, ¿me firmas esto? Y yo, pues chico, yo qué sé. Hice esa mierda y lo repetí una firma. Firma de internet. Pum. Perfecto. Tremendo. Perfecto, perfecto. Simpleza, sencillo. Está guapa esto. Y no le quiere más. Hostia, pero has cogido y has y mira, dije. Claro. ¿Qué pasa? Que esto no es un. Esto es un 500. Sí, siento piratas en Ali. Nada, nada. Sí, no. Es para el trazo, que quedase más graffiti, ¿sabes? Por eso pedí un 800. Pero igual me está pidiendo mucho a mí también. No, es que con esto no se puede hacer mucho más. Esto es un tal. Sí, no, pero que me das un pincel de lo que sea y te hago una puta mierda igualmente. Que tampoco. Bueno. Nada, da igual, no pasa nada. Qué guay. Pues esto al final de año va a estar chulo, ¿eh? Sí, sí. Muchas cosas. Pues, gente, lo dicho, este jueves nos vemos, que tenemos parque. Muchas gracias, compañero Felipe, por haberte pasado por aquí. Tercera vez, ¿no?, en internet. No. Sí, vine una y luego vine en el especial. Ah, bueno, sí, claro. Sí, sí. Día. No cuenta, sí. Tercera vez, ya. ¿Tienes algún proyecto, alguna historia que...? Una mierda que vas no, a hacer. No, yo me despierto, me pongo a hacer directo y me voy a dormir. Y luego yo vivo en un martes perpetuo, que está bastante guapo, por otra parte. Un martes, no, ¿eh? Si quiero un lunes, un martes. No, es un martes, es perfecto. Es lo que me gusta estándar. Mucho. El es un buen martes. Martes perpetuo. Sí, sí, es bueno. Es otra cosa, pero en general es martes. Bien, bien, bien. Hay un viernes a martes. Pero que lunes sí. No tienes, o sea, todo es martes. No, eso no. Eso está bueno, eso está muy guay. Pues lo dicho, gente, recordad que tenéis el sorteo de Yo Internet por Smoking activo todavía para mandar los diseños, bien raudos, bien lindos. Vamos a poner dentro de poco también para que podáis, bueno, dentro de poco hoy, para que podáis sacar los logos también, que la gente nos está pidiendo, que los logos de Internet, los de Smoking ya lo tienen para hacer las cosas. Pero lo dicho, nos vemos el jueves. Yo no he entendido nada de lo que ha dicho el último video. Que nos vemos el jueves, que hay parque, miraremos Reddit, así que podéis mandar cositas a nuestro Reddit, podéis seguirnos por las redes, podéis mirar la tienda si queréis algo de merch y podéis
no dar por, mucho por culo por internet tampoco. Vamos sí, a hacer portado mal, bien, portado, en general, portado bien. Y sobre todo, odio a la Fórmula 1, ¿vale? Que no se te rompe. ¡Hasta aquí! ¡Interneto! Thank you.